Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Andreu? Pues nada, otro domingo más aquí juntos. Otro domingo aquí en misa, de las 8. Sí, exacto, la misa de las 8. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semanita? Bien, la verdad es que muy bien. El otro Sí. día subí unas historias, que lo habíamos comentado tú y yo antes, que la verdad es que la gente me ha contestado bastante. Y podíamos, si quieres, hablar un poco de eso antes de introducir el tema de hoy, que es salud cardiovascular y luego la relación también con el sistema digestivo. Con la que Sí, hablaremos de eso más con Raúl y con Robert. te lo he comentado antes, ¿no? Que me parecen muy interesantes las historias que subes y quizá mucha gente todavía no las ven, simplemente te siguen, pero igual no ven las historias. Y la verdad que subes contenido que, bueno, yo en su día te dije que despertaste otra vez ese interés que yo tenía friki, autodidacta, de repasar cosas que ya había estudiado, ¿no? Entonces, bueno, comenta un poquito para que la gente sepa de qué temas has tratado esta semana. Bueno, hablé un poco del tema del hematocrito, pero bueno, eso ya lo pueden ver en el programa del hematocrito que hicimos con Fede. Y estuve hablando, lo que habíamos comentado era el tema del DECA, de la nandrolona. Y era algo bastante básico, pero bastante interesante a la vez. Y es el hecho de que la nandrolona, cuando interactúa con la 5-alfa-reductasa, se convierte en dihidronandrolona. Y pasa algo al contrario de lo que pasa con la testosterona. En el caso de la testosterona, lo que vemos es que cuando interactúa con la 5-alfa-reductasa se convierte en una sustancia más androgénica, con lo cual eso influye pues, el tema del estado del ánimo, el tema de la agresividad, el tema de la erección, mejora la erección, pero también afecta algo que preocupa mucho en el mundo del culturismo y es el tema de la alopecia, ¿no? Entonces, evidentemente la testosterona. A mí nunca me ha preocupado, ¿eh? Que coste. Bueno, pero sí que No, hay mucha sí, es gente verdad que que hay gente que la afecta mucho. sí, es algo que me preguntan de forma recurrente. Entonces, lo que pasa con la nandrolona es curioso porque se convierte en una sustancia menos androgénica que la sustancia inicial. Entonces, a nivel del pelo, en teoría genera menos daño que la molécula inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando damos finasteride o dutasteride? Estos son fármacos muy conocidos que se utilizan como inhibidores de la 5-alfa-reductasa para evitar esta alopecia androgenética. En el caso de la testosterona, al disminuir la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, mejoramos el aspecto del pelo, ya que estamos reduciendo la cantidad de DHT, que es la molécula que, como he comentado anteriormente, daña nuestro pelo. Pero en el caso de la nandrolona pasa algo muy anecdótico, y es que cuando usamos finasteride o dutasteride, estamos convirtiéndolo. O sea, estamos utilizando un producto para proteger nuestro pelo y estamos convirtiendo el LECA en una sustancia más androgénica, porque al inhibir el paso de nandrolona a dihidronandrolona, que es menos androgénica que la molécula inicial, bloqueamos ese paso, hay más nandrolona y esta nandrolona daña más el pelo de lo que dañaría la dihidronandrolona. Entonces, estamos consiguiendo justamente lo contrario, es decir, convertir una sustancia menos androgénica en más androgénica, porque es algo Vamos que la gente a lo mejor no lo conoce. sí, vamos a intentar poner en situación para la gente que, igual que entrena ahora, ¿no? Y se han perdido un poco del tema. El tema es, referente a la alopecia androgénica que se produce por el uso de farmacología, todos sabemos que la testosterona, a partir de ciertas dosis, bueno, siempre es androgénica y sobre todo a partir de ciertas dosis, pues tiene un efecto más pronunciado sobre el cabello, ¿no? Y luego hay una serie de sustancias, las cuales son algunas más agresivas y otras un poquito menos agresivas para el cabello. En este caso, la nandrolona, que es el DECA, digamos que es, entre comillas, la menos agresiva. Vale, ¿qué hace la gente cuando se prepara? Utiliza finasterida, ¿no? Finasterida para poder minimizar la caída de cabello. ¿Qué pasa? Que si tú estás utilizando DECA y además añades finasterida, la conversión que se produce por la reductasa nos afecta negativamente, por lo tanto, se nos va a caer también el pelo. Exacto. Y eso explica un poco por qué el conocido DECADIC, ¿no? Que es lo que pasa cuando utilizamos el DECA, y es porque el DECA, o sea, la nandrolona, al pasar por la 5-alfa-reductasa se convierte en dihidronandrolona, que es menos androgénica. También, al estar uniéndose esta sustancia, bloquea de forma parcial la conversión de la testosterona propia nuestra o la que utilices como soporte a nivel del ciclo, porque generalmente se suelen utilizar combinados testosterona con DECA, no se suelen hacer ciclos solos de DECA. Entonces, Sí. al disminuir la DHT y al aumentar la dihidronandrolona, disminuye el aporte de DHT
al tema de los cuerpos cavernosos del pene, que favorecen de forma positiva la vasodilatación, y por eso muchos atletas comentan el tema del Decadic, y es un motivo de abandono de esta sustancia, por el tema de esa disminución de la libido y una disminución de la erección que produce esta sustancia. Y por eso es más, o sea, es menos agresiva de forma directa sobre nuestro cabello, a no ser que estemos utilizando, pues, finasteride o dutasteride, que en ese caso lo que estaríamos haciendo es justamente el efecto contrario. Claro, yo creo que esto es un tema que, bueno, en el momento que tratemos estos fármacos, porque tendremos algún que otro directo en el cual indagaremos más en el tema de la farmacología, pues bueno, me parece un tema bastante interesante el de la alopecia y lo podríamos tratar, si te parece. Sí. Así que, bueno, vamos a pasar al tema principal. Vamos a empezar por salud cardiovascular, luego hablaremos de salud digestiva y vamos a dar paso al primer invitado para la salud cardiovascular. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal Raúl, estás? La verdad es que Raúl ya es parte del Concienciados. Ya es Sí, uno más. total. Totalmente, Eso mismo totalmente. iba a decir yo, que al final te vas a hacer un fijo aquí en Concienciados, Ya me estoy dando cuenta. Muy bien, Nada, la verdad es Raúl. que Bueno, hoy. es un placer poder contar siempre con Raúl. La verdad es que la sabiduría que tiene es una barbaridad, la experiencia y cómo lo transmite. Para mí es un auténtico honor que vengas a nuestro programa. Bueno, lo intento, ¿eh? Cada vez ponéis temas, porque para este tema tendrías que haber traído a un cardiólogo. Pero bueno, si es verdad que depende de qué tema, y respecto a nuestro colectivo, al culturismo, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver cuando hablamos de algo, de colesterol, de una persona normal o en base al culturismo, ¿no? Es que son mundos totalmente diferentes. Entonces, siempre, siempre comparto mi práctica, ¿no? Porque todos al final hemos tenido problemas con el colesterol y, como tú Claro. decías, Fran, de forma autodidacta, pues nos hemos ido Total. indagando, indagando y aprendiendo sobre ello. De hecho, mira, yo tengo una serie de puntos que quiero tratar y te van a sonar seguro porque creo que todos los hemos sufrido, ¿no? En nuestra carrera deportiva. El primero de ellos es la hipertensión. ¿Qué me podéis decir de la hipertensión? Bueno, Andreu, por favor. No, no, nada, eso, que yo creo que es uno de los principales problemas que presentan los culturistas en base a dos cosas fundamentales. En uno, el exceso de peso, porque el cuerpo no entiende exceso de peso como masa muscular bueno, grasa malo. Al final, el exceso de peso es exceso de peso, es una sobrecarga sobre nuestro corazón, sobre nuestro ventrículo izquierdo. Y aparte, la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce el uso de dosis suprafisiológicas de anabólico. De hecho, el LECA, que estábamos comentando anteriormente, produce una activación de la aldosterona mucho mayor que, por ejemplo, la testosterona. Y por eso, en muchas ocasiones, ahí se han hecho estudios para ver el daño cardiovascular que genera el LECA en comparación con la testosterona para hacer terapias de reemplazo hormonal, TRT. Y se ha visto que se altera la contractilidad del ventrículo izquierdo, se asocia a mayor hipertrofia. Es decir, es una sustancia que genera daño cardíaco en mayor medida que la testosterona, y es fundamentalmente por esta sobreactivación que tiene sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y fíjate, Andreu, que referente al directo que hicimos anteriormente de la salud renal, la hipertensión es uno de los motivos principales por los cuales se deteriora, ¿no? El filtrado. Sí, al Entonces, final bueno. es lo que hablamos el otro día. El deterioro del filtrado viene fundamentalmente por dos motivos. Uno sería esa sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la hipertensión que le sigue, y por otro lado un mal control glucémico, aparte de lo que ya comentamos de la toxicidad directa que tenían ciertas sustancias como el caso de la boldenona. Bueno, Raúl, coméntame, perdona que te he cortado yo a ti. No, 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 para nada. Yo como, de momento, como prehipertenso, yo soy prehipertenso desde el año 2010, 2011, que yo sepa, ¿vale? Que yo sepa. No sé si ha acusado, pues, por la sustancia, por el desgaste. Bueno, al final, como sabes, hay muchos tipos de hipertensión y en realidad es que es difícil saber la causa, a no ser que tengas una patología como ya
una patología de diabetes tipo 2, pues está claro que se debe a la diabetes tipo 2 o algún problema de cardiovascular. Es decir, a no ser que haya un antecedente claro, la hipertensión al final es difícil de forma funcional saber de dónde viene, ¿no? De dónde viene exactamente. Porque al final, desde el punto de vista de la nutrición, del entrenamiento, del comportamiento, de dónde viva, depende del estrés, depende de montones de cosas, pues se puede alterar, ¿no? Yo muchas veces, cuando alguien me pregunta por qué tiene problemas de hipertensión y me pregunta el por qué, qué creo, es que no sé ni por dónde empezar. La verdad, no sé ni por dónde empezar. Y hablo como ya te digo, hipertenso, que tengo experiencia incluso con muchísimos tipos de medicamentos. Y es que al final el consumo de poca sal puede ser un problema, el consumo de un exceso de sal también, el consumo de un exceso de agua también, de poca agua. Al final, el exceso de inflamación en general, que es algo que se acusa mucho a día de hoy en nuestro deporte, la inflamación, sobre todo esas épocas de volumen, con un consumo muy alto de calorías, de carbohidratos, de insulina, hay inflamación, hay hipertensión, hay elevación del colesterol, de las placas de ateroma, es decir, etcétera, etcétera. Pero es difícil saber al final de dónde viene. De dietas altas, bajas en carbohidratos, demasiada exposición a la adrenalina, demasiada exposición a los preentrenos con estimulantes, uso de fármacos que agotan mucho las glándulas suprarrenales, como puede ser el cortisol, la efedrina, sobre todo el cortisol, que tiene una duración más alta. Es que es difícil, difícil determinar de dónde viene Claro. la hipertensión. Normalmente, a no ser que sea un médico de medicina funcional, que aquí en España no se lleva, porque al final es un médico que para estudiarte bien la causa, pues tiene que echar contigo 3 horas, ¿vale? Y eso al final un médico común de la Seguridad Social pues no puede hacerlo, ¿no? Al final la solución es medicar, llevar un estilo de vida sano y hacer ejercicio, ¿no? Pero al final uno tiene que intentar buscar esa parte de intentar mejorar con la prueba, ensayo y error, que es lo que le mejora la presión arterial. Yo, por ejemplo, pues por propia dirección de mis médicos, Raúl, me dicen, tú tienes, tengo varias medicaciones, bien telmisartán, bien alodipino, inhibidores de la angiotensina, es decir, y me dicen, tú mismo te equilibras la medicación, te la quita, te la pone, te la quita, te la sube, es decir, ya me deja a mí carta blanca porque también tengo experiencia con ello, ¿no? Y en base a que. La época del año también afecta mucho, No, por no, ejemplo, eso en todo. invierno te subirá, en verano como Claro. vasodilatas baja la tensión, entonces eso también es algo que influye Claro, mucho. totalmente, incluso las personas que somos, ya te digo, que somos hipertensos, efectivamente no es lo mismo una época de verano que época de invierno. De invierno hay ma mayor vasoconstricción y se eleva. O, por ejemplo, yo que veraneo mucho en la Costa del Sol, que son aguas muy, muy, muy frías, cuando te metes en el mar con una temperatura muy baja, pues también suele subir la presión Claro. arterial. Es decir, hay que tenerlo todo en cuenta. Y estoy hablando de que yo tengo una prehipertensión, es decir, que yo tengo algo muy leve, 13-9 prácticamente, ¿vale? Que no Sí, tengo sí, una sí. hipertensión, digamos, muchos médicos no lo consideran ni No. hipertensión grave, pero sí es verdad que ese 13-9, 14-9 durante mucho tiempo, pues claro, al final puede perjudicar. Pero yo, una de las cosas que me he demostrado a mí mismo es que por medio de la suplementación, por medio de mucha suplementación antiinflamatoria que hay, por medio del ejercicio cardiovascular, y hablo un ejercicio cardiovascular con un pico de intensidad alta, llegando al 70-80% de la frecuencia máxima, se puede paliar enormemente la hipertensión, ¿no? De cualquier grado. Mira, es más, yo en verano, aprovechando la calor y la vasodilatación periférica, pues prácticamente es que me No pego todo el tomas, verano sin claro. tomar nada. Nada prácticamente. Después también es verdad que algo que afecta muchísimo, y eso está claro, es la cabeza. O La sea, cabeza, sí. prácticamente te pones el medidor, ¿no? La De la hipertensión de bata blanca está descrita. De hecho, muchos pacientes que eso, vienen a la F, consulta. Y una cosa correcto. que me gustaría incidir, Raúl, si me permites, es en el tema de la correcta medición. Y es algo que hay bastante error en el tema del culturismo. Y es por lo siguiente. Se hizo un estudio bastante poblacional, observacional, bastante amplio en Brasil,
con población que tenía una medida del brazo mayor de 30 centímetros y otros que tenían una medida del brazo menor de 30 centímetros. Entonces, si no se adaptaba correctamente el tensiómetro, lo que es el aparato, lo que mide, en los pacientes que tenían menos de 30 centímetros no había ningún tipo de problema porque más o menos tenían todos el mismo diámetro de brazo y en ese sentido no había errores de medición. Pero sin embargo, en los culturistas, y vamos, un diámetro de brazo más de 30 lo tiene prácticamente mucha gente que entrena y hace pesas, lo que se veía es que se sobreestimaba, es decir, que el aparato tenía que, si el aparato no estaba correctamente adaptado al diámetro, tenía que hacer más fuerza de la debida. Entonces, al final, como para eso, para coaptar las arterias y hacer la correcta medición, que es cuando deja de haber flujo, que es lo que se hacía antes de forma manual con un estetoscopio y ahora se hace directamente con el aparato de forma automática. Lo que se veía era eso, que se sobreestimaba, es decir, que se diagnosticaba hipertensiones en pacientes que realmente no lo eran y luego posteriormente, cuando se ajustaba el manguito al diámetro de ese brazo, se veía que esa persona realmente no era hipertensa. Y esto es algo también muy importante. Esto es algo que insisto yo mucho y lo he comentado muchas veces, el hecho de comprar un tensiómetro que se adecue al diámetro de nuestro brazo, ya que tan peligroso es tener una tensión arterial elevada como tratar una hipertensión que no existe. Es decir, una hipotensión puede dar mareos, puede dar síncopes, que claro, en un contexto de estar en tu casa, en tu sofá, no hay ningún problema, pero imagínate que estás conduciendo, trabajando en algún, yo qué sé, en la obra, en un andamio, o haciendo, por ejemplo, una sentadilla pesada, que de repente te dé un síncope y te desmayes. Entonces, esto es algo que también insisto yo mucho, y es en la correcta medición de la tensión. Igual que, por ejemplo, no tomarse la tensión cuando estás nervioso, que has discutido con tu pareja, vienes de hacer ejercicio, vienes de subir las escaleras cargado con la compra. Hay gente que también se toma la tensión, por ejemplo, después de hacer pierna, después de entrenar por la tarde-noche. Entonces, claro, una correcta medición de la tensión arterial también es algo bastante importante. Luego Yo. también, Sí, perdón, Fran. perdona Raúl, Sí. referente a las mediciones de la tensión, sería importante desechar las dos primeras, ¿verdad, Andreu? O sea, Sí, yo siempre digo que hagan. lo tomamos en ayunas y las dos Sí. primeras se desechan y nos quedamos con la tercera. Sí, yo siempre digo que apunten las tres. Yo cuando hago un AMPA, que es una monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es lo que le indico yo a los pacientes, que es más fiable que la medición delante del médico, porque puedes estar nervioso y simplemente de eso, por eso lo que comentaba Raúl del tema del aspecto psicológico, puede aumentar la tensión, es que se hagan un registro y se la tomen por la mañana y por la tarde, tres mediciones cada vez, separadas un minuto, estando en reposo. Y generalmente se suele hacer una medida de las siguientes dos. Han hecho una pregunta bastante interesante, que es el tema de los tensiómetros de muñeca. Y no son nada fiables. Yo lo he visto en pacientes míos, sobre todo en pacientes más mayores, en abuelas o en abuelos, que me han traído las mediciones hechas con un tensiómetro de muñeca y luego les decía, cómprese por favor uno de brazo y me lo trae. Y era completamente diferente. O sea, también tendían a estar mucho más al alza y claro, esto es evidentemente también es peligroso, ¿no? Tratar unas cifras de tensión arterial que no son las correctas. Además, Raúl. efectivamente, los tensiómetros, yo el mío no lo tengo aquí. Los tensiómetros no profesionales que compramos en cualquier supermercado, siempre, siempre, yo como costumbre me la tomo toda la semana. La primera medición siempre, siempre es errónea, siempre sale mal. Siempre sale más alta de lo normal. O sea, como mínimo de la segunda a la tercera, siempre, siempre. Sí, eso Raúl, desde has luego. comentado que no Sí. sabes desde cuándo te empezaron a dar, cuando estabas compitiendo, los picos de tensión. No sabes cuándo empezaste a ser hipertenso. Ahora que has dicho esto, yo también me replanteo, ¿no? Cuando tuve, por ejemplo, la hiperpotasemia, obviamente había cierto estrés renal que podía precisamente venir por unos picos de tensión no controlados, pero bajo mi experiencia, no sé si estoy en lo cierto. Aunque nos tomemos la tensión dos, tres veces al día, que al final el competidor promedio sí se la toma, es una vez al día, si no hacemos uso de algún antihipertensivo o suplementación muy específica, al final va a haber una serie de picos que van a generar ese deterioro renal, entre otras cosas. Al final acabaremos siendo hipertensos. Entonces, ¿qué opináis sobre esto? ¿Tendríamos que utilizar, vamos a ir al grano, telmisartán sí o sí? Yo primero. Sí, tú Sí. primero, Raúl. Es muy relativo. Es muy relativo. Lo que sí está claro que el tema de la tensión es algo que hay que tomárselo muy en serio y hay que tener un gran control. Es decir,
Igual que muchas veces no nos molesta o nos gusta incluso pesarnos a los culturistas, pesarnos la comida y llevarnos la medición exacta, somos muy frikis en eso. También debemos ser muy frikis en llevar una correcta medición constante de la tensión arterial. Porque en mi experiencia de tantos años, yo estoy aquí en mi oficina y el día que estoy bien, no tengo mucho trabajo y tal, pues me la tomo, no tomo todos los días, pero día sí, día no. Cuando me acuerdo, me la voy tomando, ¿no? Y en personas que tenemos una tensión base, una tensión, yo llamo base a una tensión normal, 12, 12, 8, ¿vale? A la mínima que tengamos un problema o no problema, ¿no? O una carga de algo, de trabajo, lo que sea, ya se eleva un poco, ¿vale? Es verdad que hay muchísima gente de tensión baja, ¿vale? De tensión baja, 10, 17, 16, incluso tomando sustancias en pleno ciclo y no se les eleva, ¿vale? Son cosas congénitas, ¿no? De las personas, de genética. Pero las personas que tenemos una típica tensión normal, tenemos que estar constantemente vigilándola. Entonces yo creo que las personas que tenemos una normal tensión, corremos más peligro a la hora de empezar una preparación, a la hora de aumentar los anabólicos, a la hora de tener un desequilibrio en la dieta, a la hora de subir o bajar los carbohidratos, de aumentar la frecuencia de entrenamiento. O sea, somos más susceptibles a tener problemas las personas que tenemos una tensión normal. Yo estoy seguro, Fran, yo a mis 42 años, obviamente, como le va a pasar a todos los culturistas, y con esto no quiero meter miedo, pero el culturismo de élite es un deporte de desgaste. Es decir, yo no tengo el filtrado glomerular, ni tengo la síntesis hepática de cuando tenía 30 años, que muchas veces se habla del hígado. El hígado no pasa nada, el hígado es un órgano que se regenera, vale, pero el hígado, a medida que avanzamos, la síntesis de regeneración la pierde. Hay muchísimas personas que han dejado de hacer culturismo, de consumir sustancias después de muchos años, y las transaminasas no vuelven a la normalidad, dejando de consumir proteínas, dejando de consumir fármacos. No es que la tenga a 500, pero se mantienen siempre 60, 70, Claro, tienen ciertas 50. esteatosis, tienen algún adenoma, tienen algo de fibrosis. Efectivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente el cuerpo, a medida que envejece, es que pierde la capacidad de regeneración. Entonces, un culturista, por ejemplo, como yo, hablo de mí, que ha tenido un desgaste competitivo muy largo, pues posiblemente incluso esa pequeña prehipertensión de anteriormente, que no he sabido atajarla, porque sí es verdad que hace 15 o 20 años no estábamos constantemente con el No, pero aparato, pues Raúl, seguro que ha tenido que ver. hoy día tampoco, ¿eh? O sea, esto lo estamos normalizando en este programa, pero realmente, ¿qué competidor se toma la tensión? O sea, muy poca gente. Igual que nadie se mide la glucosa, nadie se hace una analítica Claro, intrapreparación, nadie. claro. Y cuando Sí, la digo verdad nadie, es que estoy yo generalizando. cuando subí las historias del tema del tensiómetro, si tenían tensiómetro hace tiempo, mucha gente me preguntó por qué marca de tensiómetro le recomendaba, lo que me da a entender que mucha gente no tenía Claro, tensiómetro. claro, claro. No Y tiene. lo damos como algo que debería ser de base, ¿no? Pero, y es algo muy sencillo, es algo bastante económico y Por eso yo he asequible. lanzado la pregunta tan directa de si realmente sería conveniente en estos casos directamente pautarte el Misartán. No, yo creo que no, porque pautar algo de forma sistemática, al final, si fuera un fármaco que es inocuo, es decir, que no tiene ningún efecto adverso, pues al final sí, pero sí que hay ciertos efectos adversos del telmisartán, es decir, pues genera hiperpotasemia, molestias digestivas, cefalea, puede generar hipotensiones, entonces es algo que hay que tener un control médico detrás. Sí que es verdad que en el caso del telmisartán, por el agonismo del receptor PPAR gamma, tiene muchos efectos positivos en cuanto a la resistencia a la insulina, en cuanto al perfil lipídico, en cuanto al control del hematocrito, en cuanto a la disminución de la inflamación, pérdida de grasa visceral, tiene muchos beneficios a nivel sistémico y a nivel global. Pero creo que recomendar un fármaco de forma sistémica, o sea, de forma sistemática, cuando la gente no se hace controles, porque hay que hacer controles analíticos cada cierto tiempo para ver esos niveles de potasio cómo están, por ejemplo, o nadie se estudia si tiene una estenosis bilateral de la arteria renal, en los cuales, por ejemplo, los YECAs y los ARA2 estarían contraindicados, porque estos fármacos tienen ciertas contraindicaciones. Entonces, yo creo que promover que de forma sistemática se utilice, creo que sería un error. Creo que siempre hay que individualizar el caso, hay que estudiarlo, ver la tensión, como ha comentado Raúl, que tiene el atleta previo a la preparación, de las cifras de las que partimos, ver cuánta cantidad
de anabólico va a usar, ver también el hematocrito, es decir, creo que hay muchas cosas que hay que mirar antes de pautar directamente un fármaco, porque a lo mejor la solución es bajar de peso, la solución es bajar la carga anabólica antes que añadir una sustancia más. No sé si Raúl está Sí, conmigo en ese sentido. totalmente de acuerdo. Mira, voy a añadir una cosa. Efectivamente, no existe el medicamento que tenga un perjuicio y no tenga, o sea, que tenga un beneficio y no tenga un perjuicio. Es decir, al final No hay todo ninguno. tiene un perjuicio. Eso está claro. Entonces, siempre hay que buscar lo mínimo eficaz o la mínima parte, ¿no? Pero ahora, fíjate que yo llevaba tomando telmisartán pues hace muchísimo tiempo. Y me llamó la curiosidad, creo que a todos, cuando en una de las páginas de esteroides en español, MesoRX en español, pues venía como telmisartán, como una sustancia, según Bill Roberts, que ayudaba al aumento de la sensibilidad a la insulina, efectos beneficiosos sobre el colesterol, los triglicéridos, o sea, muchos beneficios en general, ¿no? Claro, nunca se le excluye el riesgo de una hiperpotasemia, también dependiendo de la persona y dependiendo de la cantidad, ¿no? Entonces, este medicamento hipotensor pues, se hizo muy conocido por eso, ¿no? Pero claro, al final, por ejemplo, yo que utilizo, dependiendo el momento y en qué estado utilizo un medicamento u otro, hay medicamentos que son muy efectivos, que no tienen o sea, tienen mucho menos riesgo en hiperpotasemia, como son los bloqueadores de los canales de calcio, el manodipino, el arlodipino, que van fabulosamente bien, e incluso pueden llegar a ser muy efectivos en dosis de 5 miligramos prácticamente. Entonces, yo creo que la gente se le ha metido en la cabeza el telmisartán por los efectos también paralelos, beneficiosos con la inflamación y etcétera, 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 y se les ha metido en la cabeza telmisartán, cuando a veces. Estoy de acuerdo en que enlazo con esto, en el que no se puede estar tomando un medicamento toda la vida, pero sí, si un atleta empieza un ciclo de esteroides y ya, si hablamos de una cantidad importante, porque es semiprofesional o profesional y toma unas ciertas cantidades y le va a suponer una simple prehipertensión, pues yo no veo mal que solo durante esa preparación y de forma controlada tome una dosis mínima. Igual que toma anabólico, ¿no? Toma una protección. Pero no tiene por qué ser un inhibidor de la angiotensina. No tiene por qué ser, ¿vale? Entonces, muchas veces nos estamos cuadriculando con el telmisartán, pero hay otros medicamentos como los bloqueadores de calcio, por ejemplo, que van estupendamente, estupendamente bien, ¿vale? Y mira, estaba sacando, hablando antes del aparato de la tensión, y estaba sacando del cajón. Claro, yo he sido muy friki y he llevado siempre mi investigación y desarrollo, ¿no? Mira, esto es un aparato manual analítico de sangre, ¿vale? Este es del colesterol HDL, LDL, colesterol total. Tengo uno renal, urea, creatinina. Tengo otro igual de color azul, que es hematocrito, hemoglobina. Es decir, estos son aparatos de analítica. Pero claro, no es el aparato que te lo mide todo, sino individual, Claro. ¿vale? Necesita Sí, una de hecho, cantidad, claro, eso lo tienen en algunas farmacias, si no estoy claro, equivocado. exacto. Efectivamente, bueno, pero esto vale una pasta prácticamente. Entonces, claro, yo siempre que me he preocupado por mi salud, probando los diferentes tipos de entreno, me ha gustado saber cómo se comporta la urea, la degradación proteica, con la superserie, con la friserie, con la serie gigante. Y claro, esto sería lo ideal, ¿vale? Controlarse totalmente, porque al final el culturista serio, el culturista que consume fármacos y teniendo un reflejo de lo que tenemos a día de hoy, tiene que estar muy controlado. Si verdaderamente se preocupa por su salud y si verdaderamente tiene que quiere tener una vida deportivamente longeva, ¿no? Oye, que no hace falta que lo haga uno mismo, ¿no? Tenemos médicos deportivos como Andreu, Hernández, etcétera, etcétera, que están pendientes del atleta. Ya que estamos hablando de farmacología, todos sabemos que los anabólicos al final afectan en la remodelación cardíaca. Hemos hablado del telmisartán. El telmisartán tiene efectos beneficiosos sobre la remodelación cardíaca. ¿Qué puedes decir de esto, Andreu? Sí, al final, bueno, tanto el telmisartán como el losartán o el valsartán, eso se comparte por todos los ARA2.
y los IECAs lo que hacen es, al inhibir este sistema renina angiotensina aldosterona, inhiben esa remodelación cardíaca que tiene esta sobreactivación de este sistema directo sobre nuestro ventrículo izquierdo. O sea, cualquier fármaco antihipertensivo, ya sea los calcio antagonistas, como ha comentado Raúl, los beta bloqueantes, los diuréticos, cualquier fármaco que disminuya la tensión arterial, evidentemente, va a hacer que el trabajo contra el que tiene que luchar el corazón en cada bombeo sea menor. Al final es la resistencia a la salida de la sangre. Cuanto más le cueste al corazón, porque la tensión arterial sea más elevada, más se hipertrofiará ese corazón. Inicialmente esa hipertrofia es como la del músculo esquelético, favorece, hace que funcione mejor, pero mantenido en el tiempo lo que hace el corazón es dilatarse. Entonces, al dilatarse pierde esa contractilidad y entonces es cuando aparece la insuficiencia cardíaca. Aparecen los edemas en los miembros inferiores, el edema agudo de pulmón, etcétera. Y evidentemente cualquier fármaco antihipertensivo al disminuir la tensión arterial beneficia esto, pero es que los IECAs y los ARA2 lo que hacen es directamente inhibir el efecto que tiene este sistema sobre el ventrículo izquierdo en cuanto al remodelado cardíaco. Entonces sí que ofrecen un beneficio añadido, pero sí que estoy con Raúl en que no son los únicos, ni hay que usar siempre el telmisartán, porque si una Sí, persona, por hay ejemplo, más, que no tiene solo unos tenéis. niveles... Sí, exacto, que cualquiera, el losartán, el valsartán. Sí que es verdad que dentro de los ARA2, el telmisartán es el que tiene una vida media de 24 horas, es verdad que mejor, es el que más favorece el perfil lipídico, la resistencia a la insulina. O sea, dentro de este grupo es el que mejor nos funciona o el que mejor funciona en este sentido, pero que no es el único. O sea, que parece que hoy en día solo exista el telmisartán. Y claro, hay pacientes, a mí me llegan analíticas de gente que tiene un potasio, por ejemplo, de 5,2. Yo directamente no les pongo el telmisartán porque creo que puede ser un riesgo. Les pongo otro tipo de fármacos, como sería un diurético tiacídico, como sería un beta bloqueante, como sería un calcio antagonista, como el amlodipino o el manidipino, que también se toleran muy bien y son fármacos que funcionan también, que parece que hoy en día en el culturismo solo se hable del telmisartán. Sí que es verdad que el telmisartán tiene ese efecto añadido, ¿no?, que nos ayudan en ciertas cosas, como sería el control del hematocrito, que es otra de las alteraciones que también, unida a la hipertensión, aumenta nuestro riesgo cardiovascular. Y podríamos enlazar esto, si queréis, con el tema de la homocisteína, que es algo que cada vez se pide Voy a más en decir, las analíticas. perdón, Andreu, te voy a cortar. Vamos a Sí. enlazar la remodelación cardíaca, si te parece, con hipertrofia ventricular y damos paso a Robert Castellano, que yo creo Vale, que perfecto. es la Sí, persona porque, ideal claro. para tratar este tema y además luego profundizar más en el tema de las analíticas de cara Perfecto. a un problema cardiovascular, ¿vale? Así que, invitado. Genial, me parece bien. Hola chicos, ¿qué Buenas. pasa? ¿Cómo ¿Qué andamos? pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas Raúl, buenas, ¿qué pasa ¿Qué pasa? Fran? Pues mira, aquí Pues mira. os estaba escuchando, está a punto de poner preguntas en el chajito, fíjate. Sobre todo cuando ha dicho Andreu que se hizo un estudio, la gente con menos de brazo medir la tensión, digo, es que con menos de 30 centímetros de brazo, ¿para qué te mides la tensión? Si ahí no hay problema ninguno de hipertensión, ni hay nada, ni hay vida siquiera, no jodas. No merecen ni vivir, ¿no, Robert? No merecen ni vivir, ¿qué mierda es esta? Nada, antes de empezar, bueno, os quería dar las gracias por invitarme aquí al programa de la competencia, ¿sabes? Estamos aquí en la competencia y bueno, ¿quién hace el rol de invitado? Vamos, o sea, ¿quién hace el rol de presentado? Vamos ahí. Bueno, a ver, aquí no A Fran tenemos se le da muy roles, bien. ¿eh? Aquí no tenemos A Fran se le roles. da muy bien. A Fran. Le No. Para ser toca, le toca a crítico, para Fran. ser Aún crítico, no no voy me a deja el pasar. bigotillo, ¿sabes? Nada, chicos, nada, qué un placer por estar aquí y nada, y me parece, estaba interesante la conversación y digo, joder, macho, pues de esto me ha tocado a mí también vivirlo de Claro, cojones y mira, justo lo ha dicho Fran. justamente este tema yo creo que vamos, no hay nadie que no lo pueda tratar mejor que tú. O sea Sí, que. me ha tocado vivir la mala experiencia de tener que aliviar la tensión arterial todo lo posible, y encima, bueno, yo soy un poco, aunque sea culturista, que es raro de asociar, pero soy antifármacos. No creas tú que me gusta mucho utilizar fármacos. Entonces, yo he sido de los que he intentado, por ejemplo, tomar la menor cantidad posible de fármacos para la tensión,
Entonces me quité 18 kilos, empecé a hacer mucho aeróbico, que no se ha hablado aquí, pero bueno, el ejercicio cardiovascular acaba mejorando mucho la tensión arterial, ciertas cosas. Empecé a hacer cardio interválico, por ejemplo, ¿sabes? O sea, muchas cosas que no tienen que ver con la medicación, pero que, bueno, que también me ayudaron a la tensión. Y la verdad es que me tocó empaparme mucho de todo eso y demás. Y bueno, a ver, por desgracia me tocó vivirlo y sí que es verdad que es algo que hasta que no te toca vivirlo, como dice Raúl, yo creo que lo dejamos un poco de lado, porque tampoco es tan coñazo tomarte la tensión arterial, es algo muy simple, pero no llega a estar metido en nuestro día a día como si fuera consecuencia de algo. Como normalmente está bien, pues no nos preocupamos. Y cuando está mal no nos damos cuenta, porque tenemos brotes de tensión, pero no nos damos cuenta, ¿no? A menos que tengas el típico dolor de cabeza y demás. O te sangre en la nariz. Esto es lo que yo había comentado antes, los brotes de tensión, ¿no? Que uno se está preparando y, hombre, hay gente que sí, que le duele la cabeza, pero mucha gente que no. Y entonces realmente estás teniendo picos de tensión, que eso al final genera un deterioro y realmente te puede hacer tener un problema luego. Y que al final el dolor de cabeza, yo, por ejemplo, cuando me duele la cabeza, depende en qué zona... a mí me duele la cabeza cuando se me baja la tensión, no cuando se me sube la tensión. Es decir, que es que también hay que tener cuidado. A mí la cabeza no me duele jamás. Y cuando me duele la cabeza, digo, ya tengo la tensión a 16. Porque hace mucha calor, o me tengo que bajar la medicación, o porque he hecho un cardio intensivo llegando a 170 pulsaciones por minuto, ¿no? O sea, que es que es todo muy, 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 muy complejo. Sí, o que a lo mejor has estado el día, durante todo el día delante del ordenador, y eso te ha cansado la vista y hace que te duele la cabeza. Sí. ¿Sabes cuál creo que es el problema ahora que estabais hablando del temisaltán, del uso tan masificado de utilizar cosas para bajar la tensión? Y es que la gente no se da cuenta que mientras entrenamos necesitamos una tensión más bien tirando alta si queremos entrenar bien. Y yo creo que hay mucha gente que utiliza este tipo de sustancias y ni siquiera sabe en qué momento del día lo utiliza y a lo mejor lo toma con la comida y va a entrenar por la tarde y demás. Y en esos momentos precisamente tener la tensión baja tampoco es que sea lo más favorable para entrenar. O sea, no te va a matar, desde luego, pero tampoco va a hacer que obtengas quizás los resultados entrenando que quieras, porque a modo anecdótico, yo cuando me hice la prueba de esfuerzo y estaba considerado normal, llegué a una tensión de 19-13. Y ahora simplemente andando en una cinta cuesta arriba, bueno, corriendo, yo llegué a correr y demás. Pero estamos hablando de una tensión 19-13 corriendo. ¿Cuánto se pone en una prensa a 45 grados? O sea, te pone la tensión 28 seguro. Entonces, que también muchas veces el uso de estas cosas, la gente las toma, una pastillita oral, no se da cuenta, pero que para entrenar tampoco es quizás lo mejor tomarlo siempre. O sea, que por eso lo que decís vosotros de que está bien para prevenir, pero sin que te perjudique en tu día a día, porque hay gente que yo veo que es que ya usa de todo por usar. Claro. Sí, porque se pone de moda porque han oído el telmisartán y ahora todo el mundo con telmisartán. Claro, y es que a lo mejor hay gente que tiene 11-7 de tensión porque sí y toman telmisartán porque ha metido testosterona y dices tú, pero vamos a ver, primero tendrás que necesitarlo. Entonces, bueno, esto es un tema muy difícil. Un inciso, Robert. Sí. Para la gente que no tiene muchos conocimientos de qué nivel es el correcto para la tensión y demás, vamos a poner unos márgenes límite, mínimos, máximos. 11-7 se entiende que es, digamos, lo normal, ¿no? Para que la gente a ver, lo que está recomendado por las sociedades de cardiología... En menores de 65 años, entre 120 y 129, la alta, la sistólica y la diastólica entre por debajo de 80, pero no por debajo de 60. Y luego, a partir de los 65 años, entre 130, 139 y la baja igual, por debajo de 80, pero no por debajo de 60. Eso serían más o menos las recomendaciones generales que se suelen hacer. Sí que es verdad que luego... Hay que adaptarlo un poco más al paciente y hay mucha gente, como tú comentas, que tiene 11-7 y está bien. Y sin embargo, hay gente que con 11-7 tiene síntomas de hipotensión y se encuentra muy bajo. Pero aproximadamente 12-8 sería una tensión óptima general de cualquier persona normal y sana o lo esperable, en teoría, una persona joven. Y una cosa, Andreu, fíjate, esto como modo de curiosidad, yo como soy el invitado pregunto porque es modo de curiosidad. Tú fíjate que se considera normal en personas adultas, o sea, en personas mayores, la tensión un poco más alta que en jóvenes. Sí. Cuando en realidad la falta de masa muscular tendría que hacerles tener una menor tensión, porque a menos músculo, menos tensión. Y aquí es donde está lo que decía antes Raúl de la importancia del desgaste de la vida que va ocasionando en los tejidos. O sea, la rigidez arterial. Claro, se considera normal porque el riñón ya está en sus últimas épocas de la vida, pero no porque sea lo normal tener eso. ¿Por qué digo esto? Porque una mujer con una tensión de 14-8, de 52 kilos, a lo mejor tiene que plantearse que aunque esté dentro de unos rangos normales, pero que ya está empezando a ser hipertensa. Porque 50 kilos, tener 12, o sea, tener 14-8, sería quizás para pensárselo. Sí, además, no, también es que con la edad
hay más rigidez arterial, entonces al aparato le cuesta más coaptar la arteria para hacer la medición, entonces tiene que hacer más esfuerzo. Por eso generalmente los ancianos somos más laxos, somos más permisivos con eso, porque también en una persona muy anciana, a mí me preocupa generalmente más una hipotensión por esa perfusión disminuida que ya tienen del sistema cerebral y que puedan tener, por ejemplo, un ictus. Es muy peligroso en una persona anciana generar un momento de hipotensión, porque si sus arterias no funcionan bien, están calcificadas, el flujo al cerebro está disminuido. De hecho, muchos ancianos, si les haces una resonancia, tienen infartos lacunares, que son pequeñas zonas de isquemia crónica. Si encima aún le bajas la tensión más, es más peligroso. Por eso en la gente más mayor, aparte de por lo que habéis comentado, el tema del envejecimiento y de que al final nuestro organismo funciona peor, es por el tema de la rigidez de las arterias. Y una cosa, Andrew, perdonad que preguntéis tanto, pero esto es para entretener al público y seguro que le gusta. Has hablado de la calcificación de las arterias y demás, que es algo que, bueno, que produce mucho con la edad. Los culturistas, por desgracia, tenemos que consumir bastante calcio debido a las dietas hiperproteicas y todo este rollo, ¿no? ¿Se podría estimar una cantidad máxima de calcio? Me refiero, porque mínima está claro, pero máxima, claro, según las proteínas que consumes, necesitas más o menos. ¿Se podría estimar algo, decir, no pasar 3 gramos de calcio, 2 gramos de calcio? Yo creo que es complicado, ¿eh? Porque también depende de la absorción que tú tengas, cada persona tiene una absorción, depende también de otras cosas como los niveles de vitamina D, es decir, al final de los niveles de PTH, de la paratormona, de la paratiroides. Entonces, creo que es algo complicado establecer una dosis máxima recomendada, una dosis mínima más o menos se puede saber, pero creo que varía mucho entre las personas, porque a lo mejor si en tu mucosa intestinal la absorción de calcio está disminuida o la reabsorción a nivel renal está disminuida, pues a lo mejor tú necesitas más calcio del que necesitaría yo, por ejemplo. Entonces creo que eso puede variar entre personas. Lo veo un poco complicado establecer una dosis adecuada. Vale. Bueno, si os parece, vamos a hablar de qué valores debemos de tener en una analítica de cara a conservar la salud cardiovascular. Uno de ellos podría ser la homocisteína. Andreu, ¿qué nos puedes decir de la homocisteína? Sí. Bueno, la homocisteína es un derivado de la metionina que lo obtenemos a través de la dieta, y lo que se ha visto, y bueno, os imagino que Robert y Raúl también lo podrán comentar, es el hecho de que los niveles altos de homocisteína se asocian con un mayor riesgo cardiovascular por dos cosas fundamentales. Por uno, porque genera reactantes especies oxidativas que generan inflamación directa sobre el endotelio vascular, sobre el recubrimiento interno de los vasos, y aparte de favorecer la arteriosclerosis, también favorece la trombosis, es decir, cuando los niveles de homocisteína están altos, tienes mayor riesgo de trombosis. Y por otro lado, genera una oxidación directa sobre el LDL, que es el colesterol que conocemos como colesterol malo, y favorece el depósito de este colesterol sobre nuestras arterias. Es decir, por un lado, favorece el daño sobre nuestro endotelio vascular, y por otro lado, favorece el depósito, la arteriosclerosis, la formación de placas de ateroma, y genera un entorno protrombótico. Esto se ha visto que las principales causas de aumento de homocisteína son el déficit de ácido fólico, de B6 y de B12, porque estos tres elementos favorecen en la correcta metabolización de la homocisteína, la degradación y su eliminación a nivel renal, o la conversión en otros componentes que no generan este aumento del riesgo cardiovascular. De hecho, hay muchos estudios que establecen los niveles elevados de homocisteína como factor de riesgo cardiovascular independiente, ya incluso, o sea, que es un valor que hay que incluir en nuestras analíticas de forma rutinaria. Otras causas serían hipotiroidismo, insuficiencia renal, ciertos tumores, y los fármacos, el metrotrexate, fenitoína y la testosterona. De hecho, la testosterona suele elevar los niveles de homocisteína, mientras que el estradiol suele disminuir los niveles de homocisteína. Por eso, de base, las mujeres tienen un riesgo cardiovascular menor que los hombres. De hecho, en muchas ocasiones, para establecer si un TRT mejora nuestro riesgo cardiovascular, porque se ha visto que en hombres con hipogonadismo, con niveles bajos de testosterona, el riesgo cardiovascular aumenta y tienen más riesgo de infarto, de ictus, etcétera, siempre y cuando los niveles de homocisteína estén por debajo de 10, 11 o 12. En el momento en que la homocisteína está por encima de 12, el TRT ya no es tan seguro, incluso se ha visto que puede aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Y como base, los niveles elevados de L-metionina en general en la dieta? Claro, es otra de las cosas que causa, porque al final, como el principal aporte de homocisteína viene aparte de la dieta,
pues claro, el exceso de ingesta de alimentos ricos en L-metionina también es una de las causas que genera claro. una hiperhomocisteinemia. Claro, en el año, y no voy a hacer publicidad porque no es el caso, en el año 2011-2012 yo saqué con mi marca pues la línea de productos, ¿no? Que todo el mundo sabe, ¿no? Y entre ellos saqué productos de aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces, cuando estuvimos en la investigación y desarrollo, las marcas que suelen hacer, pues, ver, copiar, 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 ¿no? Y yo hice un inciso y dije, no, todos los productos contienen por 100 gramos 13 gramos de metionina. 13 gramos de metionina por 100 gramos. Junto a toda la cantidad proteica y de L-metionina que contienen los demás alimentos, hay un super exceso, ¿no? Entonces, se diseñó ese producto especialmente con solo 3 gramos de metionina por cada 100 gramos de producto, que es mucho menor que otros suplementos de aminoácidos, precisamente por eso, para contrarrestar un poquito la cantidad de metionina y, por lo tanto, que tenga también una repercusión entre la homocisteína, ¿no? Entonces, es algo que me llevó a formular ese producto respecto a eso, ¿vale? Y fíjate que no quiero hacer publicidad ni nada, pero me ha recordado que fue un momento en el año 2012 cuando formulé mi línea que tuve en cuenta eso precisamente. Y es la diferencia entre otros muchos suplementos. Sí, de hecho, la homocisteína, vosotros que preparáis gente también, habréis visto que las últimas semanas antes de competir, aquellos atletas que han utilizado mucho antiestrógeno y demás y tienen un nivel de andrógenos muy elevado, yo he visto varias analíticas con la homocisteína un poquito elevada. Luego también la dieta hiperproteica, pues imagino que también tiene cierto impacto directo sobre eso. Los culturistas que consumen la dieta hiperproteica está claro que tienen más. Es más, fíjate que se me ha venido a la cabeza y lo podemos dejar para otra cocción. Si metéis en el Google prácticamente los factores de riesgo sobre la metionina, te puede enlazar a otro mineral sumamente importante y que lo primero que vas a ver que el exceso te lleva a, bajo evidencia, demostrado, a un exceso de la mortalidad, y es el exceso de fósforo. Otro añadido que tienen los culturistas, mucha proteína, mucho salmón, mucha avena, muchos alimentos integrales, aunque los alimentos integrales vegetales tienen muy poca absorción de fósforo, pero al final un culturista toma 5, 6, 8 veces más cantidad de fósforo de la necesaria. Y es simple, ¿eh? Cualquiera de los que nos está viendo, si mete fósforo mortalidad, vais a ver cómo hay un exceso de mortalidad por el exceso de fósforo. Entonces, al final llegamos a la conclusión que incluso hablando de aminoácidos esenciales y de minerales, pues incluso una falta como un exceso, pues al final puede ser perjudicial. Robert, yo, ¿y creo, tú? Que es que, yo creo que hay que aclarar al nivel de... Perdón, sigue, Robert. Nada, es un inciso pequeño porque hay una cosa que pocas veces se dice porque no la podemos... Bueno, no es que no la podamos decir, sino que es duro escucharla, pero el estilo de vida culturista en general afecta negativamente a todo lo que tiene que ver con el sistema cardiocirculatorio. Es un deporte antilongevo. Claro, pero me refiero que hay gente que dice, bueno, pero a lo mejor si tengo menos masa muscular, no, si el problema no es la masa muscular que tienes, es la vida, los hábitos que llevas. O sea, porque tú puedes tener poca masa muscular con 3 gramos de proteína por kilo de peso o con 4. Otra cosa es que tu genética no te haya permitido coger más masa muscular. Pero esos hábitos que son buenos para unas cosas, para otro tipo de sistemas y para otro tipo, todos sabemos que la masa muscular, al fin y al cabo, también es buena para el sistema inmune, para tal. O sea, viene bien para determinadas cosas en el cuerpo, esos hábitos de vida, pero es que con el sistema cardiocirculatorio, lo miremos por donde lo mire, el tipo de vida culturista solo hace que dañar por un lado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo del fósforo, te pones a relacionarlo y dices, bueno, más fósforo, más calcio. Ya, más calcio, más rigidez de las arterias. ¿Sabes? Empiezas a enlazar y dices, es que estoy pillado. Si quiero músculo, tengo que arriesgar salud cardiovascular y no me queda otro, hay que asumirlo. Eso es. Y tú, Robert, a nivel de... Te quería preguntar, tú que bueno, has tenido desgraciadamente un susto, ¿no? A nivel cardíaco y has tenido mucha vigilancia a nivel del sistema cardiovascular. ¿Cuánta importancia le daban a la homocisteína y, por ejemplo, a la proteína C-reactiva, que es otra de las cosas de las que queríamos comentar, a nivel de las analíticas, si tú lo sueles incluir mucho, si eso te ha hecho, por ejemplo, incluírselo más o inculcárselo más a tus asesorados o a tu círculo cercano? Sí. ¿Cómo ha influido esto en este sentido? Pues mira, verás, la proteína C-reactiva es algo que yo solamente mandaba a la gente que ellos notaban síntomas de cansancio general o de malestar, sin embargo, ahora se lo manda a todo el mundo. Mando mucho el D-Miro-D, pero no tanto por el riesgo que tengan ellos como tal por hacer el deporte, sino por lo que pasa con las vacunas, que no se sabe, que se sabe, que no. Bueno, entonces ya como casi toda la parte de la población o ha pillado el virus o se ha vacunado,
Pues el Demiro-D y el fibrinógeno también se lo mando medir junto con la proteína C-reactiva. La homocisteína, por lo que has dicho, es algo que nunca le hemos dado mucha importancia, pero yo te voy a decir el motivo, al menos, porque yo nunca se la he dado. Siempre que me la he mirado estaba bien. Entonces, ¿qué sucede? Un valor que siempre está bien lo acabas dejando en el cajón, olvidado. Pero no te das cuenta que a lo mejor por hábitos o por algo en la vida, por lo que sea, deja de estar bien en tan solo un año de tiempo. Entonces, también es algo que meto mucho. Y algo que yo le doy mucha importancia después del problema cardíaco que he tenido es porque el simple hecho de ser grande ya es un problema para el corazón, ¿vale? Que esto es algo que mucha gente también parece no entender. Entonces, yo le suelo mandar también mucho a la gente que se lo puede permitir, porque las analíticas al final son caras y se las paga uno mismo, es el ProBNT. ¿Por qué? Porque tú de 130 kilos puede ser que tenga el ProBNT por las nubes y él ni lo sabe. Y su corazón está forzado todo el día y él ni lo está sabiendo. Y tiene una congestión cardíaca bastante grande, que es un valor además que casi nadie suele mirar y que puede ser indicativo no de que ahora te vaya a pasar algo, pero sí quizás de que tu corazón para tu cuerpo no tiene, digamos, la capacidad suficiente, que esto en culturistas, joder, pues imaginaos a Dalla Macabre cómo tenía que tener el ProBNT, ¿sabes? Lo tenía que tener por las nubes. Entonces, yo ahora le doy mucha importancia a esos valores en concreto que te acabo de decir. Algunos por prevención cardíaca y otros pues por consecuencias de lo que hemos pasado, ya sea vacuna o ya sea el virus, lo que sea. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de... Bueno, hemos hablado antes del... Has hecho referencia al cardio, Robert. Yo ahora estoy corriendo, aunque parezca mentira, a días alternos también corro. Porque, ¿es runner? Sí, sí, me he hecho runner. Encima me han dado caña con las zapatillas. Me dice, esas zapatillas, tío, no son de runner. Y digo, no, si te parece, me compro encima zapatillas de runner. Solo me falta eso. La última vez que nos vimos en Alicante, Robert, ¿te acuerdas que estuvimos mirando las analíticas? Porque, bueno, se decía que cuando yo tuve la hipercalemia... o tú me dijiste, ¿no? Dices, seguro que has sufrido algún tipo de infarto o tal, y estuvimos sí. Mirando las troponinas. Troponina, sí. ¿Te acuerdas? Y sí, la CPK sí. También, que se queda bastante elevada. Sí. Entonces, para el tema de la hipertrofia cardíaca y demás, el cardio, ¿qué hace la gente de darse un paseo? O sea, al final eso no tiene ningún tipo de efecto beneficioso, no. Más allá de salir a pasear, pero... Claro, ¿sabes qué pasa? El culturista está tan obsesionado con no perder músculo, que al final, pues ya sabes, ¿no? Venga, pulsaciones por debajo del 60%, que es el consumo de grasa, ¿vale? Eso, claro. Y sí, dices, vale, bueno, lo que pasa es que hay una diferencia muy grande. Una persona sale a andar y a lo mejor tiene el 60%, una persona de X edad, bueno, vamos a poner una cifra, 125 pulsaciones. Pero es que el rango de ir a 110 pulsaciones, a 120, 125, tú lo habrás notado si sales a correr, es el paso de trotar, ¿sabes? Sí, o sea, andando... Es de trotar. Claro, andando llega un momento que de 110 no pasas aunque hagas puestas, ¿vale? Entonces, si quieres ir a 125, 130, que es el rango máximo tal, ya tienes que trotar. Ay, amigo, y la gente le tiene miedo a trotar porque le tiene miedo que cataboliza, ¿no? Que en cierto modo, bueno, el impacto en las rodillas y tal, puede ser que parte de razón hay, ¿vale? Pero claro, el cardio que hace la gente simplemente vale como actividad diaria de quema, o sea, te transportas por el espacio, gasto de... quemas más calorías que si estuvieras quieto. Pero ya está, no tiene ningún tipo de adaptación. Te transporta por el espacio. Claro, claro. Es como cuando dicen, no, salir a andar es bueno. Sí, para el viejo que no pueda andar o que le supone un reto, pero para un chaval de 15 años, ¿qué coño va a ser bueno? Pero es que ves a chavales de 18 años con su gorrito que salen a andar por las mañanas. Claro, y dices, pero chaval, que tú tenías que estar corriendo para obtener algún beneficio. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, pero yo creo que es porque copiamos a los tíos grandes que tienen 100 pulsaciones en reposo, que con poco que andan, se ponen a 120... pero la población general, salir a andar es perder el tiempo. Y sobre todo, hago mucho hincapié, pero no por cuestiones de sexo, ¿vale? Que luego aquí ya sabes tú que ahora se te tiran encima aquí las feminazis echando hostia. Pero es verdad que una mujer, porque salga a andar, es que quizás no pase ni de 85 pulsaciones una mujer andando, ¿sabes? Una mujer, me refiero, de 60 kilos, 55, que haga deporte, a lo mejor no pasa ni de 80 pulsaciones. ¿Qué mierda es esa? Ni para quemar calorías, ni y encima se levantan a las 6 de la mañana. O sea, es un esfuerzo absurdo. Mira, pero se ve. Una cosa que me ha hecho gracia y en los últimos seminarios de entrenamiento, pues doy mi opinión, ¿no?, sobre el cardio, ¿no? Y efectivamente, a mí no me gusta utilizar términos tan drásticos como Roberto, pero hay que utilizarlo. Efectivamente, muchas veces digo, mira, el andar muchas veces en la calle respecto a qué beneficio es una pérdida de tiempo. Pero aún sabe que es una pérdida de tiempo andar en una cinta de andar plana, que el suelo se mueve hacia ti, y lo único que hace es mover el cuerpo en el aire, prácticamente. Sí. Todo lo que no sea hacer una cinta con el mínimo de un porcentaje de inclinación,
prácticamente no empieza a imitar ni de lejos lo que sería andar en la calle. Andar por la calle. Y si aparte le metes inclinación y te encuentras a la gente agarrada al marcador, pues entonces dime tú la intensidad por la inclinación que tienes, ¿no? Por lo tanto, yo cuando veo a la gente, hombre, a una cierta persona, ¿no? Pero a una persona, a un atleta más acorde a nosotros, buscando un aumento de la flexibilidad, que sea un cardio efectivo en muchos ámbitos. Obviamente, hacer una cinta de andar al 0% de inclinación es la mayor pérdida del tiempo del mundo. Ojo, sí. Hemos visto toda la vida un Nasser Sombati, un Ronnie Coleman, un tío de 130 kilos andar en la cinta. ¿Vale? Vale. Puedo imaginarme que tiene una quema de caloría, ¿no? Pero las personas medias de 70, 80, 90 kilos, que mínimo que jugar con la inclinación de la cinta para tener un poquito más de intensidad. De hecho, y lo que decía Robert, al menos elevar un poco las pulsaciones. Raúl, si no estoy equivocado, tú lo que recomiendas es cardio HIIT, o sea, a tus atletas. A lo todos. Que les pones es cardio HIIT, poco tiempo, mucha intensidad. Eso es, y ya eso está. Es. Yo siempre recomiendo últimamente, siempre bajo mi experiencia, es como lo que te hacen una prueba de esfuerzo, es decir, empezar por una inclinación y una velocidad e ir aumentando, alcanzar un pico por debajo de la frecuencia máxima y a partir de ahí ir bajando y terminar. Sí, Raúl, en ese sentido, esto ya es una pregunta a nivel de interés mío, ¿afecta este cardio HIIT al rendimiento semanal? Porque se habla mucho del sobreestrés, ¿no? Con lo que se demoniza el HIIT por el sobreestrés que genera sobre nuestro sistema nervioso central, que luego la recuperación no es óptima, que luego el atleta no puede entrenar bien. ¿Qué puedes comentar tú en ese sentido? O sea, mito totalmente. Hacer 20 minutos de HIIT en cualquier momento del día o después del entrenamiento, pues en el caso de que te afecte en negativo, te va a afectar igual que tener una dieta demasiado baja en calorías o hacer 30 minutos más o 20 minutos más de musculación. Es decir, no va a tener ningún efecto. Yo creo que va a tener más efectos positivos que negativos. Es más, Andreu, por primera vez desde que soy hipertenso, que ya son muchísimos años, me quité totalmente la pastilla, ¿vale? Fue investigando sobre este tipo de cardio. Y a día de hoy, prácticamente, pues que no lo dejo porque es que yo tomo el mínimo o en verano, o sea, prácticamente es que no tomo. Entonces, es el tipo de cardio que mantengo. Pero, ¿alguna repercusión negativa sobre entrenamiento? Pues igual que si te pasas entrenando, hay que tener o que encuentra otras variantes. ¿Cuál es tu descanso? Hay criaturas que descansan más por trabajo, otras que descansan menos, otras que se pueden suplementar, otras menos. Es decir, hay que tener en cuenta, yo creo que muchos factores. Pero no demonizar el cardio como el perjudicante de eso. Sí, mira, de todas formas, varias cosas que quería aquí decir para que no se me olvide. Antes que hemos hablado de salir a andar, ¿vale? Que lo hemos dejado atrás, pero lo recupero para una cosilla. Bueno, los gimnasios están llenos de espartanos que están perdiendo el tiempo, ¿vale? O sea, esto es así porque andar en el gimnasio solo vale para una cosa, que es lo que no hemos dicho y quería decir. Para mejorar la motilidad intestinal, que para lo que he venido. O sea, la motilidad intestinal te la mejora, ¿vale? O sea, andar sí que es verdad que te va a mejorar eso de motilidad intestinal, tal, pero ya está, no vale para nada. O para hablar con el de al lado. O para hablar con el de al lado o intentarte ligar a la de al lado si se deja. Exacto, para intentar ligar. Los cascos han hecho mucho daño, los cabrones. Pero mira, por ejemplo, aquí han puesto el entrenamiento de fuerza es la mejor solución para todas las edades. Vale, esto es un resumen muy burdo. Esto no es así porque hay edades que ya tienen osteoporosis y demás y el deporte de fuerza tampoco les viene bien. Lo que hablamos como deporte de fuerza, o sea, lo que es fuerza por sincronismo, ¿sabes? Series al fallo, en 4 repeticiones, no viene bien a todo el mundo. No, esto es mentira, eso no es así. Sin embargo, el ejercicio HIIT es lo que más se parece al entrenamiento de fuerza o de fuerza hipertrofia porque hay mucha acumulación de residuos, elevación de pulsaciones, etcétera. Pero fíjate, yo ahí lo que quería relacionarlo con esto, no hay ningún tipo o prácticamente casi nada de agotamiento del sistema nervioso central como para decir sobre entrenamiento. Y te digo el porqué. Porque una serie de 5 repeticiones o 6 o 7 al fallo, la haces hasta que el reclutamiento ya de fibras, el cerebro no puede reclutar más. Pero es que un HIIT te vas apagando según va habiendo deuda de oxígeno. No llegas a un fallo muscular como tal, ¿sabes? Entonces, ¿qué sobre esfuerzo neuronal, digamos, tienes que hacer si la propia fatiga de falta de oxígeno no te va a dejar llegar a eso? Entonces, yo creo que para salud el HIIT es el mejor ejercicio que hay, sin duda. Porque es lo que más simula el ejercicio de fuerza sin tener esa sobrecarga en articulaciones, sobrecarga del sistema nervioso, no sé qué, que conlleva el ejercicio de fuerza. Entonces, para una persona lesionada, una persona
Tú imagínate la típica mujer ya en menopausia, osteoporósica, con diabetes enzima asociada, con no sé qué, pues el entrenamiento de fuerza como tal, claro, puramente quizás no le venga bien, pero un HIIT en una bicicleta, un HIIT en algo así, que no haya impacto, ¿qué tal? Ya ves, lo mejor para ella. De hecho, se dice que el entrenamiento de fuerza es lo mejor a nivel cardiovascular, pero vamos, no es así. Tú, Robert, estuviste unos cuantos meses que, por ejemplo, no llevabas las series al fallo. De hecho, llevar series al fallo, claro, a muy bajas repeticiones, la hipoxia que se produce, aguantar la... El Valsalva. El temporal. Sí, ahí. El movimiento del Valsalva. Pues al final es... o sea, la técnica Valsalva, al final eso no es salud, no es nada saludable. Claro, es que se dicen siempre verdades a medias, porque estamos en la era en la que tienes que decir algo, en la que tú tienes la solución a los problemas de la gente, pero no es así. Todo tiene siempre su vertiente mala. El entrenamiento de fuerza para el corazón, cojonudo, porque estimula la hipertrofia. En una persona como yo, que tenía ya corazón de atleta, pues impides la miocardiopatía dilatada asociada al cese de actividad inmediata, no sé qué. Tiene sus cosas buenas, pero la maniobra Valsalva, ¿no? ¿Sabes? Eso no tiene nada bueno. ¿Y qué sucede? Que el fallo real es con Valsalva, si no lo es. O sea, puede ser cercano al fallo, pero desde luego hasta que no haces Valsalva no es tu esfuerzo máximo. Lógico. Entonces, claro, te encuentras en la disyuntiva de decir, sí, tengo que hacerlo. Yo escucha, mira, Fran, esto es una cosa que cuento a veces y la gente a lo mejor no me cree. Yo me eché a llorar en el gimnasio de la impotencia de no saber hasta dónde puedes y hasta dónde no. Hasta dónde debes y hasta dónde no. Porque la línea es tan fina que yo recuerdo que me apoyé en la máquina de hombros, tío, y se me cayeron tres lágrimas diciendo, a empezar otra vez y encima sin saber dónde es el límite bueno o dónde lo estoy sobrepasando. ¿Sabes? Claro, porque yo, por ejemplo, en la sentadilla hack que hacía, para no hacer Valsalva, yo lo que hacía era respiración fluida. Iba y venía. Pero ¿qué pasa cuando te quedas abajo pinchado? Claro, no sube, ya no subes. Que si no haces Valsalva, la lumbar se te va a la mierda y encima no subes. Claro. Entonces, claro, sabía que llegaba un momento que me estaba pasando, pero yo no lo podía controlar. Es una impotencia grande, ¿sabes? Entonces, yo creo que siempre se dicen verdades a medias, pero no te dicen todo. Entonces, ¿el entrenamiento de fuerza es el mejor para el sistema cardiocirculatorio? Sí, pero no el entrenamiento que hacen Joan Pradels en la jaca hasta que vomita. Eso, evidentemente, no. Claro, o sea, al final hay matices. El culturismo, llevado con cierto equilibrio, pues sí, claro que es saludable, pero el culturismo de competición como tal, que esto es algo que mucha gente a mí me ha echado siempre en cara, porque yo soy muy claro y yo lo digo, o sea, si lo que buscas es salud, no te pongas a competir, tío. ¿Vale? Porque, primero, si buscas salud compitiendo, te va a salir muy mal, a no ser que tengas un geneticón. Y segundo, por mucho que te intentes cuidar, siempre hay un montón de variables que realmente no las puedes controlar. Sí. Pero ya no solo en el culturismo, ¿eh? En el tenis, en el fútbol... En cualquier deporte de élite. Cualquier deporte de élite y de competición genera un desgaste en mayor o menor medida sobre nuestro organismo. Sí que es verdad que en el culturismo, añadido al estilo de vida que hemos comentado anteriormente y al uso de farmacología, que también se da en otros deportes, pero quizás a menos dosis. Entonces, creo que el deporte de competición no es algo que se tenga que promover como beneficio a nivel, a nivel de salud. Pero voy más allá incluso, no del deporte de competición, sino el llevar el cuerpo a límites máximos no es beneficioso. O sea, hay un punto medio en el que sobrepasar, el término típico de hormesis, pasar cierta cantidad de esfuerzo viene bien para las adaptaciones, pero llega un momento que esas adaptaciones son a la inversa, que ya empiezas a tener más... ¿Por qué? Porque hacer una fuerza máxima, por ejemplo, para cuádriceps en series de 8, vamos a poner, te va a mejorar la hipertrofia, pero te va a conllevar otros problemas a otro lado. Claro. Como cual, te mejora la hipertrofia, pero del ventrículo izquierdo, que a la larga no la quieres. Entonces, claro, es que al final tienes que saber dónde moverte y dónde no, y sobre todo asumir que todo lo que es bueno para una cosa, amigo, te va a perjudicar para otra. Hay que asumirlo, pero no ya en la competición, sino en los sobreesfuerzos o llegar al... O a ver la gente si se piensa que el típico hombre que sale a montar en bici el fin de semana y llega y se pone a vomitar y se marea, eso es bueno para su cuerpo. Está claro que no. Se ha pasado. Además, otra variante, y esto lo hemos hablado otras veces, es la edad de retirada en los deportes de élite. Cuando la media en todos los deportes es los 30 y pocos años, 35 años, o en los años 70 y 80, la edad de retirada era 30 y poco, ahora es algo que se ha perdido. Se ha perdido de vista y se quiere llegar a 40, 45, 50, a un máximo nivel, porque yo sigo siendo culturista, con 20 kilos menos, a un nivel mucho menor de todo, pero que el culturista no tiene por qué ser en sí el que compite. Pero el que compite asiduamente, que al final es un atleta
de alto André. Nivel, de élite. Ahora te dan ni por una premia. Andreu, saludo, que por lo que vemos otra vez. Sí, sí. Yo no lo tengo, macho. Yo no, cago yo en la no leche. Tengo. Tenía sed, ¿eh? Tenía sed. Está bien hidratado, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. Qué lío de puta. Que al final es eso, que la vida máxima de un deportista de élite está en los 35 años. Y eso a día de hoy, sí, yo creo que no se tiene en cuenta y venga y venga y venga. Y muchos, lo hemos hablado otras veces, están destrozados, se han chocado y venga, que vengan y siguen. Y nos pasa, ¿no? Yo veo en las redes sociales muchos atletas españoles y no españoles que digo, madre mía de Dios. Pero de verdad que se tienen que quedar bien en la pared para verse de que se están destruyendo. De todas formas, aquí este debate sería súper súper cojonudo para que hiciéramos ahí una mesa redonda y pudiéramos hablar de todo. ¿Por qué? Porque yo veo muchas veces que se critica a la gente que utiliza química y dicen, joder, fíjate, si parece mucho más mayor, ¿cómo se ha deteriorado? Vamos a ver, vamos a ver. Cualquier metabolismo que va más rápido de lo normal envejece más rápido de lo normal, porque cualquier cosa que se sobreusa se desgasta antes. Y la gente lo utiliza como un insulto. No, es que se ha entrenado con dos huevos, ha comido demasiado y sí, se habrá metido. Las reacciones metabólicas de su cuerpo son más rápidas y mayores. ¿Envejece antes? Claro que sí. Pero la gente encima lo utiliza como un insulto si se hicieran las cosas mal. No, es que si no envejeces haciendo ese estilo de vida, quizás sea porque tampoco estás grande, ¿sabes? O sea, vamos a hablar claro. Eso lo dicen siempre los delgados, porque no están grandes. Porque si no, claro, todos sabemos lo que desgasta una definición, cómo acabas con la cara y cómo acabas con todo. O sea, todos lo sabemos. El que no lo sabe es el que no lo ha hecho y no lo ha probado en su puta vida. Ese es el que no lo sabe. Pero se utiliza como insulto, es curioso. Y, joder, no me acuerdo lo que iba a decir, tío. Bueno, sí, es que... Eso es la edad, el desgaste. Ah, bueno, sí, el decir que es que esto tendría que ser un debate casi más social que otra cosa. Porque ¿sabes qué pasa, Raúl? Que a día de hoy los antiguos 25 son los 40. Pero para el cuerpo no. Aunque para la cabeza... O sea, la gente acaba de estudiar con 35 años, encuentra trabajo estable con 37, tiene hijos con 42 y se piensan que el cuerpo sigue esa evolución, ¿no, amigo? Tú ya eres viejo con 40, nos joda o no reconocerlo. En la Edad Media, si no existía medicina, a los 40 te morías ya, ¿vale? Entonces no eres joven, aunque queramos admitirlo. Pero hoy se dice mucho, no, si los 40 eso es plena juventud. No, no. A nivel social quizá, pero a nivel físico, lo siento, pero ya estás para abajo y solo puedes ir a peor y no a mejor. Otra cosa es el que empieza a hacer pesas a los 40, va a mejorar, evidentemente, claro. Pero el que lleva desde los 20 ya no va a ir para arriba. No, entonces, yo creo que esto es también un poco algo social, ¿no? De que la gente se piensa que con 40 tiene 20, pero a nivel fisiológico con 40 ya hay muchas cosas que empiezan a ir para abajo. Claro. De hecho, además, por eso hoy en día cada vez hay más abortos, hay más embarazos con ciertas patologías, con trisomías tipo síndrome de Down, con anomalías genéticas. Por eso, porque la edad de embarazo de la mujer ha aumentado mucho por esto mismo que estamos comentando, por cómo hemos evolucionado como sociedad y porque al final tenemos que es el trabajo, el estudio, el tal, pues al final vamos retrasando eso y no nos damos cuenta de que realmente no es la edad buena, porque si la mujer empieza a tener la regla a los 12, 13, 14 años, pues hasta los 40, imagínate, se han pasado ovulaciones y no han sido fecundadas. Entonces, claro, al final estamos intentando atrasarlo todo, nos creemos que el cuerpo también lo atrasamos, pero realmente no, el cuerpo sigue siendo el mismo. Mira, una anécdota voy a contar, ahora que está con Fran, y es que no, seguro que todos se han dado cuenta cuando alguien se ha retirado, ¿no? A mí me pasó que, coño, me pasó con Fran una vez que dijo, coño, Raúl, no me había dado cuenta de joder, que estabas aquí, a rejuvenecido, ¿no? Claro. Pásame, llegó a Jaén y estaba en la puerta del gimnasio y yo enfrente suya y ibas con alguien acompañado. Y yo me puse a hablar con tu compañero y digo, me saludas y no te reconocí, tío. Sí. No te reconocí, claro. Tío. Coño, y es que Raúl, me quedé alucinado. Claro. Pero ahora, si es verdad, si os fijáis, cuando los culturistas profesionales ya se retiran, dan un cambio impresionante en su imagen. Se quitan de estrés, de fármaco, de dietas hipercalóricas, de exceso, y dan un cambio. Vean, no vuelven a la juventud, pero dan un cambio, ¿no? Hay como un aunque dé 10 pasos atrás, pero das unos cuantos adelante, ¿no? A mí Dennis Wolf me llama mucho la atención, por ejemplo. Es un caso que me llama muchísimo la atención. No, todo. Es más, cuando yo me retiré y yo iba a las primeras ferias que todavía se mantenían en España y demás, todo el que me veía me decía, coño, Raúl, estás más joven, tío, ¿qué has hecho? Y digo, quitarme del estrés en general,
de esa presión, de los viajes, de los fármacos, del exceso de proteína. Y es eso. Y ahora a Fran le ha pasado igual. Por favor, porque se ha dejado la barba, pero es que está más joven, es que uno rejuvenece, es que es así, ¿eh? Es que es así. Yo me dejo la barba para que no se note mucho el cambio, si no ya me deja la novia, ¿sabes? Pero yo soy de los que piensa que muchas veces esa imagen de cuando yo tenía 35 y me decía, Raúl, parece que tienes 45. Yo creo que esa era mi edad real en ese momento, mi claro. edad de desgaste. Sin ninguna duda, yo pienso en eso. La persona que tiene 50, pero parece que tiene 70, su edad real son 70. No tengo, también, no ¿sabes tengo qué duda. Pasa? Que es una de las cosas que me dijeron a mí, me dijo Tony precisamente, que me iba a pasar con el tema del infarto. Me dijo, mira, Roberto, has tenido ahora un problema de salud, pero seguro que de aquí a un año, cuando todo esté ya corregido y solucionado, tu salud va a ser mejor que la de cualquiera de tu edad. Porque sabes cómo tienes las arterias, sabes cómo es total, y sobre todo has tenido un susto que te va a hacer cuidarte ya de por vida. Cosa que los de tu edad que no han tenido el susto siguen a lo loco y a saber cómo están por dentro, ¿sabes? Y esto es una gran verdad y le pasa a todos los deportistas que se retiran, que luego rejuvenecen. ¿Por qué? Porque los hábitos de comer bien, suplementarte bien, hábitos antiedad, por así decirlo, deporte moderado, tal, eso lo vas a mantener de por vida. Y luego ya, cuando llegues al punto de inflexión de comparar un deportista de 70 años con un sedentario de 70, ¡ay, amigo! Ahí ya sí que el deportista parece que es mucho más joven que el de 70. Lo que pasa es que aquí hablamos en plena época competitiva. No, a los 35 y parece mi padre, ya. Pero cuando lleguemos a 70, posiblemente el que ahora parece tu padre te esté dando mil vueltas, porque tú con 50 o 60, problemas metabólicos, obesidad, no sé, mientras que el otro tiene unos hábitos que tú ya no vas a coger en tu vida. Entonces, esto es algo que con lo que dices, Raúl, que parece que la gente no entiende, que un deportista cuando se retira parece que va para atrás en los años en vez de para adelante, porque ahí ya se empieza a ganar en salud. Sin embargo, el sedentario, esa es una línea continua de envejecimiento, que quizá al principio no es muy acusada, pero tranquilo que ya te vendrá. Chicos, me gustaría que la gente se llevase un buen aprendizaje del tema cardiovascular, y me gustaría cerrar el tema cardiovascular con la suplementación que pensáis que es idónea para poder conservar la salud cardiovascular. Mira, yo antes de que hablemos de eso, quería hacer un pequeño inciso rápido, y es el tema de la analítica, porque el hacerse la analítica, por ejemplo, el día antes o sea, entrenar el día antes de hacerse la analítica, puede hacer que los niveles de PCR, por ejemplo, la proteína C reactiva, que es una proteína muy sensible pero poco específica, aumente. Entonces, lo único que quería decir era eso, simplemente, igual que cuando hablamos del tema del riñón y del hígado, que también para esto influye, entonces, para saber nuestro riesgo cardiovascular real, que 24-48 horas antes de la analítica no se entrene. Era lo último que quería decir antes de que hablásemos de yo creo que el tema analítica ha quedado claro y la gente se puede apuntar los valores que son necesarios. ¿Suplementos referentes a la salud cardiovascular? Mira, voy a ver. De todos los puntos clave que suelo tocar, suplementación, nutrición, si hay algo que a día de hoy... me sigo renovando y sigo estudiando y me sigue interesando, es la inflamación en general. Porque pienso que al final, cuando hablamos de colesterol, hablamos de inflamación, o sea, muy importante, de inflamación, que es un tema que yo creo que es muy complejo y no va a tiempo a tocarlo, aunque era el día. Pero bueno, ya si eso, vendremos otra vez. A medida que más avanzo, más estudio, más comparto, más leo, me doy cuenta que el exceso de insulina y, por lo tanto, el exceso de glucosa tiene un punto muy importante en la inflamación. Y todo lo que repercute en la inflamación y todo lo que repercute en todas las inflamaciones, en todas las enfermedades inflamatorias, que son la mayoría. Como decía el primer seminario o curso que yo fui de Tony Hernández cuando empezó en Vitobés, que decía, el dolor de cabeza no es otra cosa que la inflamación del cerebro. O sea, todo es la inflamación. Cualquier dolor hay inflamación. Entonces, a día de hoy sigo muy obsesionado con toda esa suplementación que tiene que ver con la buena metabolización de la glucosa, que a la vez tiene que ver con paliar ese exceso de inflamación. Yo sé que ahora estoy muy activo con el tema del CGM, de las mediciones. A mí es que me interesa muchísimo, porque pienso que uno de los puntos clave, como tantos, ¿no? Si hablamos de, oye, ¿cómo mejorar el sistema cardiovascular? Bueno, pues son muchos puntos, ¿no? Lo que podemos hablar, ¿no? Pero la inflamación es algo clave.
Y el culturista en eso tiene un gran problema, porque en la fase de volumen, para llegar a esas calorías mínimas, lo que hablamos con Estepa la semana pasada, tiene que llegar a un exceso de carbohidratos y tiene que llevar a un exceso de insulina en el tiempo. Y al final, cualquier suplemento, que son la mayoría repercuten sobre la buena flexibilidad metabólica y la buena repartición de nutrientes, en este caso de la glucosa, pues son la mayoría de suplementos. Joder, desde los aminoácidos a la creatina, a la cúrcuma, a antioxidantes, yo qué sé. Podría estar nombrando... R-ALA... Es que no acabaría, Andreu, no acabaríamos de nombrar de suplementos. O sea, la importancia que tiene sobre la inflamación en general y sobre controlar al final esa glucosa, ¿no? Metabolizarla de la mejor forma posible, ¿no? O sea, estoy convencido que al final la suplementación tiene un importantísimo papel en la inflamación en general, que ojo, que al final parte del anabolismo o una gran parte del anabolismo se nutre de la inflamación. De hecho, el culturismo es un deporte que para proliferar la musculación, la hipertrofia sarcomérica, la célula satélite, o sea, se debe de tener inflamación e inflamación. Lo que pasa es que es difícil equilibrar dónde está ese exceso de inflamación. Es muy difícil equilibrar eso. Y eso lo comentamos Robert y yo un día sobre cómo se estaba demonizando la vitamina C y los antioxidantes por eso, porque decía que alejarlos del entrenamiento. El demonio del anabolismo, sí. Cuando no es así. Claro, bueno. Claro. Sí, hay una moda reciente, bueno, no tan reciente, de alejar los antioxidantes lo máximo del entrenamiento por el tema este que estáis comentando, porque al final todo lo que sea proinflamatorio, digamos que es anabólico, entre comillas. Claro. Entonces, bueno, ese artículo es de Sanitas, ¿vale? La empresa de seguros médicos Sanitas, lo puede buscar cualquiera, simplemente metiendo Sanitas, vitamina C, y hay muchos más artículos, pero uno que puede encontrar cualquiera en internet es de Sanitas. Sanitas, antioxidantes, vitamina C y E, es en corredores, como la vitamina C y E, muy cerca de los entrenamientos, de la competición, puede atenuar las adaptaciones, ¿no? Pero que al final el culturismo es un deporte inflamatorio y para tener al final una hipertrofia funcional y sarcomérica se vale de la inflamación. Por lo tanto, al final es importante que ya que se tiene un entorno inflamatorio, equilibrarlo, tener ese equilibrio lo mejor posible. Y la suplementación, sin ninguna duda, es un aspecto clave, ¿vale? Para no tener ese exceso de inflamación y, por lo tanto, un exceso de prostaglandina, PGA, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco me quiero engañar demasiado. Realmente podríamos decir, Raúl, que todo lo que sean antioxidantes, pues nos van a ayudar. Y luego, además, la importancia que tiene la alimentación, sobre todo en este aspecto, y todo lo que hemos comentado del entrenamiento. Cardio de alta intensidad, que no sea el típico paseo de la abuelita por la mañana, y las series al fallo. Pues bueno, quien se preocupe realmente por la salud, pues intentar quizá limitar un poquito más esa intensidad a cambio de un trabajo quizá más metabólico, que eso a la larga, pues es que no le va a ayudar. Luego, para la homocisteína que hemos comentado antes, si al final el déficit de ácido fólico B6 y B12 era una de las causas de su aumento, pues evidentemente suplementar con vitamina B6, con B12 y ácido fólico, pues nos va a ayudar a controlar esto. Y tú, Robert, en ese sentido, ¿qué suplementación incluyes tú por el tema del control de la PCR, del fibrinógeno, del dímero D, de la homocisteína? ¿Qué tipo de suplementación incluyes tú o recomendarías tú en ese sentido? Vale, en general, que eso era lo que yo quería decir, en general, yo no creo que ningún suplemento te pueda ayudar, ojo, esto lo matizo ahora, que ningún suplemento nutricional te pueda ayudar a prevenir problemas cardíacos. Lo que sí puedes es, claro, los factores de riesgo que hay, los factores de riesgo que todos conocemos, hay cosas que influyen en esos factores de riesgo. Lo que pasa es que un factor de riesgo no significa que vayas a tener problema cardíaco. O sea, hay gente con colesterol alto y vive toda la vida bien con el colesterol alto. O que fuma y no tiene un infarto. Claro, entonces... yo creo que si tienes factores de riesgo elevado tienes que atajar eso. Por ejemplo, que tienes colesterol alto, pues omega-3, la serie de cosas que hay para el tema del colesterol. Pero claro, una persona que lo tenga normal no le va a beneficiar en eso. A lo mejor los omega-3 en otra cosa sí, pero en eso no. Entonces, claro, yo creo que al final hay que ver qué factores de riesgo tiene cada uno en vez de tomar suplementos porque sí, porque si no es que la lista sería interminable, claro. Entonces, ¿qué factores de riesgo tiene? ¿Tienes la tensión arterial elevada? ¿Tienes el colesterol jodido? ¿Tienes la glucemia jodida? Porque, por ejemplo, los problemas o los picos de glucemia para el colesterol a la larga son muy problemáticos también. Entonces,
En general, ¿qué problema tienes? Ninguno. Pues venga, vamos a ver con cuidado para adelante y ya cuando aparece alguno, que acabará apareciendo con el tiempo casi seguro, sobre todo, o problemas... Hablando claro, el culturismo y el colesterol se llevan mal, ¿vale? Por la utilización de sustancias, las dietas, bueno, por todo eso. Entonces, seguro que problemas hay. Yo, en general, no mando nada específico para algo, al menos que lo tenga mal. Por ejemplo, la homocisteína, si le ha salido mal en las analíticas, siempre pido una analítica previa a preparar a alguien. Si le ha salido mal, pues miro a ver por dónde atajarlo o por dónde no. Pero, en general, no es algo que tenga en cuenta si no ha salido mal, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que te digo, porque todos los suplementos, o sea, todos los factores de riesgo cardíaco, al final, son prácticamente todas las vías, casi todos los suplementos que hay. Que si quitando inflamación, que si quitando picos de glucemia, que si bajando el colesterol, que si, entonces es que tienen cabida casi todos. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema cardiovascular podemos zanjarlo ya, porque luego además haremos más programas y seguro que vuelva a salir. Y me gustaría, Robert, ya que estamos hablando de la suplementación, vamos a enlazarla con suplementación referida a la salud digestiva. Vamos a darle un repaso rápido a la salud digestiva. Y bueno, vale. En el tema digestivo pues está muy de moda la glutamina, ¿no? Que tiene sí. Un nivel de absorción bastante bajito, pero bueno, está bastante de moda. Y bueno, en su día se empezaron a introducir enzimas digestivas, probióticos. Que bueno, los probióticos, aquí Raúl, por ejemplo, seguramente... comenté un poco el tema de las distintas cepas que hay, ¿no? A nivel intestinal, porque hay mucha gente abusando de probióticos, de hecho estaban muy de moda antes, ahora ya se van viendo menos, y enzimas digestivas haciendo que realmente las enzimas pancreáticas que produce tu propio cuerpo pues se puedan ver perjudicadas a largo plazo, generando así, yo he visto casos de bastante distensión abdominal, gases, etcétera, etcétera. Entonces, un pajarito me ha dicho, Robert, que tú vas a abrir un centro relacionado con el tema digestivo y demás, y me gustaría que empezases tú a tratar este tema. Sí, a ver, mira, yo el tema digestivo es algo que he tenido problemas, pero desde que llevo casi que en esto. Al principio no, mi primera época no, pero desde que empecé a competir y demás, prácticamente siempre han venido asociados. Y al final el tema digestivo es tan complicado que primero hay que dividir 50%, por así decirlo. La mitad de la gente, por poner una estadística, que no creo que sea ni el número acertado, pero bueno, por poner una estadística, hay una parte que tiene problemas en su tracto digestivo en alguna parte, ¿vale? Porque nuestras dietas, además... Bueno, es que nuestras dietas, en realidad, aunque no tengan ningún problema, no son dietas que favorezcan un buen estado digestivo en general, porque producen muchos gases, digestiones lentas, peristalsia lenta, en épocas de volumen, pues incluso se puede dar fermentaciones, tal, o sea, lo típico de los gases, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Me levanto bien, pero cuando me voy a acostar estoy súper hinchado, ya, claro. A ver, nos ha jodido, es por la dieta. Entonces, yo creo que el 50% tiene algún problema, de los que tienen problema en realidad, tiene algún problema en su sistema digestivo, pero que el otro 50 son psicosomatizaciones de otras cosas, ¿sabes? De estrés, ansiedad, bueno, de mil cosas, ¿vale? Incluso es curioso porque ahora se ha descubierto que está relacionado cabeza, intestino y corazón. Antes siempre se decía que cabeza y sistema digestivo estaban muy relacionados porque eran como dos cerebros. Pero es que ahora se ha descubierto también que el corazón también tiene neuronas que se activan por sí solas, como si fuera otro cerebro, ¿sabes? Y están relacionados los tres. ¿Por qué? Porque los tres se mueven por neurotransmisores. ¿Dónde se generan? En el sistema digestivo. Entonces, muchas veces el simple hecho de tener una depresión te para el sistema digestivo. O sea, es tan complejo que tú no tienes nada en el sistema digestivo, pero te puedes ver hecho mierda del sistema digestivo, ¿sabes? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hay gente que ve un cadáver y vomita. Tú fíjate la relación que tiene lo que entra por los ojos para que el sistema digestivo expulse la comida. O sea, es algo que se nos escapa al entendimiento casi. Entonces, hay muchos protocolos para tener el intestino sano y, por ejemplo, no son los que hace la gente. O sea, tomar glutamina porque sí no claro. Beneficia en nada. O sea, por eso he comentado lo de la glutamina, ¿no? Glutamina, enzimas, probiótico y greens. Ese es el protocolo claro. Clásico. Vale, luego encima le meten el medio limón exprimido o eso. Vinagre de manzana, que encima el vinagre... Bueno, sí, a nivel estomacal, pues te va a ayudar a fermentar antes la comida, pero realmente te puede llegar a irritar incluso, o sea, no... Sí, si tomas muchísimo, sí te puede, claro. Es lo más fuerte. Pues fíjate, de todos esos que has dicho, la mayoría se utilizan más. Probióticos, en el caso del culturismo, se desarrollan mucho las cepas que se alimentan de las proteínas, pero hay otras que no tanto. Los probióticos en general traen de todas las cepas por igual, o sea, no hay un estudio hecho de qué cepas se necesitan y cuáles no. Entonces, la gente suele tomar probióticos por tomar, pero es que a lo mejor estás alimentando más las cepas que más desarrolladas tienes. Ojo, ¿sabes? Entonces, mal. Luego, les da por meter mucho prebiótico, ¿no? Es decir, venga, los prebióticos como si fueran algo bueno, pues si al fin y al cabo no son ni más ni menos que fibra o verdura, por así decirlo. Todos sabemos que la fibra a veces causa,
causa problemas digestivos, causa problemas de absorción, como te pases con la fibra, incluso causa muchos gases y digestiones lentas. Pues quizás meter green todas las mañanas tampoco. De hecho, Robert, si realmente se está haciendo una dieta y se tienen calculadas bien las cantidades de hidrato, yo personalmente abogo más por refinados. O sea, hidrato puro y duro, sin fibra, que se absorba rápidamente, que se utilice rápido y se acabó. Muy sencillo, ¿sabes por qué? O al menos yo lo veo así. Mucha gente cuando está en dietas supercalóricas y con superávit, tiene tanto volumen residual que va al baño 3 veces al día. No metas más fibra, más, cabrón. Más. Claro, no metas más. Entonces yo a la gente que come mucho le suelo mandar pan blanco, arroz blanco, cosas así. Y escucho a nutricionistas decirme, ¿dónde está la fibra? Digo, cabrón, la fibra está, fíjate tú, de 17 a 30 gramos que se aconsejan de fibra, pues un tío de 7.000 calorías, pues es que a lo mejor está tomando 80 gramos de fibra, cabrón. Claro. ¿Cómo que dónde está? ¿Por qué? Porque no ves la verdurita puesta, ¿sabes? Entonces, es que claro, es que es lo que digo, la gente parece que tiene ciertas cosas como metidas en la cabeza y tienen que ser sí o sí. La glutamina no vale para nada. ¿Por qué se dice que es buena? Porque casi toda se utiliza para alimentar el sistema inmune, los glóbulos blancos. Y ya está, y como casi todos los glóbulos blancos están en el intestino, pues se dice que si la barrera de glóbulos blancos está bien, el intestino está mejor, pero es que no tiene por qué. O sea, una cosa es el intestino y otra cosa es lo que hay detrás, ¿sabes? Entonces, no tiene por qué. Sí que es verdad que hay productos, ¿no?, como el carbón activo que se utiliza en la medicina cuando hay intoxicaciones, como tal, que pueden pues eliminar gases. O sea, se pueden hacer protocolos para tener el... pero la gente lo suele utilizar mal, porque suele utilizar carbón activo con las comidas. Y entonces muchos de los suplementos que toman los está tirando a la basura. ¿Sabes? Como el ALA, bueno, muchos que tomen junto con eso. Bueno, en definitiva, que es bastante complejo. El tema del intestino y el sistema digestivo es muy complejo. Y yo, por lo que digo, siempre es lo que me dijo una vez mi amigo el digestivo. Primero hay que ver si hay algún problema físico real, hernia de hiato, en el píloro, alguna úlcera, algo. Y si no hay nada, entonces ir por lo psicosomático, ¿sabes? Que es, por ejemplo, los problemas que yo tuve. Ansiedad, se manifestaban en el sistema entérico, digestiones paradas, peristaltismo parado, pues entonces eso provocaba ciertas cosas. Y luego, a partir de ahí, ¿qué suplementos veo beneficiosos? Pues ya te digo, los hay, pero la mayoría los utiliza por utilizar. Y, por ejemplo, para un probiótico, pues habría que hacerse una analítica de heces para ver qué cepas son las que te están dando problemas, cuáles no. Es muy complicado el tema del intestino. Incluso una analítica con metales pesados, que eso cada vez se está utilizando también más. Es que incluso simplemente los hábitos de una persona que no se mueve, la peristalsia se frena, se para, viene el estreñimiento, viene la sensación de hinchazón, pesadez, y simplemente se podría a lo mejor evitar con que andar a 6 kilómetros al día. ¿Sabes? Sí, sí. O con estar correctamente hidratado. También. O con hidratarse bien, por ejemplo, que también es algo que la gente obvia muchas veces y ayuda también a la formación del bolo fecal. Claro. Una deshidratación también hace que el estreñimiento se acentúe y al final ese estreñimiento ralentizas la eliminación de esas sustancias de desecho, se quedan ciertos tóxicos que se reabsorben porque la mucosa intestinal los absorbe, generan inflamación sistémica, es decir, hay mucho que hablar también en ese sentido. Fíjate, una cosa tan simple como el cómo comes, que es algo que aprendemos de pequeños, te puede repercutir en sentirte súper hinchado con la aerofagia. Y eso es algo que sí que no vas a poder controlar. O sea, es como el que aprende a hablar mal de pequeño, luego ya de mayor, pues ya puedes echar horas de logopeda. Y el que sufre aerofagia, además, normalmente lo ves rápido porque ves que comen súper rápido y demás. Esas personas tienen unas digestiones malísimas, pero ¿y qué haces si no tiene ningún problema? Simplemente es que estás venga a tocar aire, cabrón. Ten en cuenta, el exceso de los edulcorantes también, que se utilizan hoy en día. Tantas salsas fit y tantas cosas que también llevan ciertos edulcorantes. Siendo un deporte tan extremo, al final la dieta se lleva a unos extremos que para poder aguantarla mucha gente suple el sabor dulce por muchísimo edulcorante. Ahí ya estamos haciendo daño a la flora. Luego, la proteína que es muy residual. Las verduritas que son muy buenas y la fruta con la piel también que es muy buena. La hidratación, hay sobrehidratación y de repente nos deshidratamos. Estamos con 1.500 calorías y de repente 7.000 al día. Entonces, al final, el sistema digestivo, si encima el tío no está muy cuerdo, pues sufre muchísimo a la larga. O le metes orales, por ejemplo, también. Orales también, a nivel de farmacología, pues más de lo mismo. Yo, Robert lo sabe, yo he estado muy dilatado en mi época competitiva. El último año lo corregí bastante y uno de los factores principales, fijaos el secreto que fue, que me fui a vivir temporalmente a un apartamento que tengo en la playa, me preparé allí, tenía estrés cero y vamos, ha sido el físico que mejor he sacado en mi vida y el abdomen más plano que nunca. Sí. O sea que al final todo tiene pues lo que ha dicho Robert, ¿no? Una relación de lo que es la mente con el intestino.
Sí, además muchísimo. Yo casi toda la gente que he visto con problemas de digestión y tal, casi todo el mundo al final no es que tenga un problema fisiológico. ¿Por qué? Porque casi nadie lo tiene de manera continuada, es intermitente, le va, le viene, le va, le viene. Si hubiera un problema ahí, un problema en tu hernia, hiato, un problema en algún lado, sería algo fijo, continuo. Pero no, tengo un mal día y me duele la barriga al final por la noche. Ya, has tenido un mal día. Ni más ni menos, digestión que se te ha parado, cosas así, ¿sabes? Entonces, yo el sistema digestivo, cuanto más intento estudiarlo, más me doy cuenta que la mayoría de las veces es la forma de ser de la persona y los hábitos que tiene lo que causa verdaderos estragos en el sistema digestivo, más que un problema de salud como tal. Bueno, chicos, pues yo creo que con esto podemos ir concluyendo ya el programa. Mira, me gusta siempre a todos los invitados que manden un mensaje, ¿no? A todos los que nos están viendo de concienciados, o sea, para concienciar. Entonces, no tiene por qué ser de los temas que hemos tratado hoy. Así que, Robert, Raúl ya estuvo aquí. Raúl me da a mí que va a repetir pronto otra vez. Así que Yo me gustaría que no me mandase un mensaje. no recuerdo, ¿eh? No recuerdo lo que dije la otra vez. Ah, Bueno, que si dice tienes. repetir de programa, dice Claro, repetir. que Ah, bueno, eso como sí, vamos a claro. repetir, pues hay tiempo de que vuelvas a mandar otro mensaje, así que Ah, vale, no hay problema. ok. Pues mira, yo si tuviera que dar algo de concienciados a la gente, yo le diría que se tomara, bueno, que se tomaran las cosas, que hagan lo que yo hice. Mira, yo después del infarto, claro, tuve el infarto, me tuve que cuidar mucho el corazón, empecé luego con los problemas digestivos debido a la ansiedad y tal, y llegó un momento que me agobió mucho, ¿sabes? Porque, o sea, parece que no se acababa nunca, las digestiones que no mejoraban, dolores de, bueno, todo al final fatal, ¿no? Y yo me acuerdo que me dije, digo, vamos a ver, Robert, estás haciendo todo, todo lo bien que puedes, ¿sabes? Que hay que tomárselo así, o sea, si tienes un dolor, no sabes de dónde te viene, no sabes cómo atajarlo, no sabes tal, lo primero que tenemos que hacer, ¿lo estás haciendo todo bien? ¿O te estás quejando de malas digestiones con 4 litros de Coca-Cola todos los días? ¿O te estás quejando de malas digestiones cuando estás comiendo a la vez que vas al autobús corriendo, no sé qué, no sé, ¿sabes? Muchas veces cosas que obviamos y damos por sentadas de que no pasa nada, como el estar con el café, trabajando, pegando un bocado, no sé qué, en vez de sentarte a comer tranquilo. Cuando la mayoría de las veces la solución está en cosas tan simples como esa. Entonces, yo le aconsejo a la gente que una vez que sepa que lo está haciendo todo bien, si sigue teniendo problemas, que se preocupe, que se haga pruebas, que mire esto, que lo otro. Pero hoy en día, al menos que vivas en un pueblo que sabemos que la vida es más tranquila, si vives en una ciudad, todo el mundo tiene mil cosas que corregir antes de plantearse, me tomo un antiácido, me tomo un no sé qué, me tomo un no sé cuál, porque casi todos los problemas son de hábitos. Entonces, el mensaje de concienciados de Robert es que os resbale absolutamente todo. Podéis ser más Correcto, felices. Iros a correcto. vivir al apartamento de Fran. Eso No, es. eso no. No veas No, pero eso, que está el tema como para jugar con eso, ¿sabes? escucha, os voy a hacer que os planteéis una cosa. ¿Conocéis a alguien de estos típicos que habéis visto? Bueno, casi todos los culturistas grandes son así. De estos que les suda a todos los. O sea, que no llegan tarde a ningún lado porque les da igual si llegan tarde, si pierden un avión, si. O sea, estos que todo les resbala, preguntaos cuántos problemas de salud tiene esa gente. Y sin embargo, el culebrilla que está siempre nervioso, que siempre le pasa algo, que siempre llega tarde, que de todo hace un mundo, ¿cuántos problemas tiene ese? O sea, vosotros pensarlo, porque yo me di cuenta una vez que los vagos, por así decirlo, viven felices, tranquilos y sin problemas, tío. Sí, totalmente. Y el Así que ignorante más la. que todavía. Sí. Hostia, es que la inteligencia es la es, lo, es, o sea, es la principal causa de infelicidad en el ser humano. O sea, cuanto más inteligente eres, más infeliz eres. Eso está escrito en los libros. Eso es así, ya está. Y el que diga que no es porque es tonto, porque el que sea un poco listo, claro, el que sea un poco listo sabe que eso es así. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? Raúl, que le toca a Raúl su frase. Mira, no he añadido más del sistema digestivo porque yo creo que sería otro programa. Me hubiese gustado nombrar al doctor Jaramillo, médico funcional muy, muy activo mundialmente en redes con el tema del estómago. Pero al final me corroboro todo lo que habéis comentado y sobre todo Robert, buscar ese equilibrio en general, verdaderamente buscar dónde está el problema, dónde está el desequilibrio o lo que sea para tomar o suplementarse con lo que sea, ¿no? A veces queremos complementar o suplementar o, mira, queremos arreglar lo que no está roto, ¿no? O sea, vamos a tomar esto porque he leído, porque. Y a día de hoy, pues es muy común el problema de que en redes sociales, que al final todos estamos en redes sociales, se cometan fallos de comunicar, de reflejar un hecho en sí, ¿no? Y eso nos ha pasado hoy aquí en el chat, ¿no?
que dan por hecho de que algunos han estado comentando de si el problema de la hipertensión no es la sal, es el azúcar. Pues no, pues las dos cosas, el exceso de sal y el exceso de azúcar. Y esto en redes sociales, pues hay mucho. No hagas esto. Aquí está el problema. Nombraba antes al doctor Jaramillo. El limón es una de las soluciones para la mayor parte de los problemas digestivos. La mayor parte, pero no. Si no tienes una hipocloridia, pues lo mismo, pues no, ni siquiera te hace falta. Es decir, que hay que mirar las cosas con lupa y tener un equilibrio en todo. Lo podría decir de muchísimas formas, ¿no? Pero al final tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes directos y totales que hay en redes sociales. Con sí, 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 no, 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 no. Hay que... todo tema es muy complejo y hay que llevar a una determinación respecto a un problema. No me quiero enrollar. Totalmente más. De acuerdo, Raúl. Además, totalmente una acuerdo. Única frase que voy a decir, que quizás lo que hoy afirmamos con rotundidad, mañana nos toque reconocer que no es así. Exacto. Correcto. Así que siempre dejar una puerta abierta por si te equivocas, decir, bueno, tampoco lo afirmé. Yo creía que, pero no lo afirmé. Claro. Bueno, y hablando de puertas abiertas, hemos dicho que Raúl va a repetir seguro, pero Robert, tú también tienes que repetir. O sea, no, olvídate. No, sí, también. Mira, conectado. Ya está. Olvídate. Bueno, no, chicos, sería un placer volver, sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Amigo. Y nada, nos vemos en los próximos episodios a ver si estos dos señores se animan a repetir, que siempre es un lujo contar con ellos. Pues yo siempre máquina. Estoy animado. Muy bien. Venga, un abrazo. Una mira. Condición es que Robert me regale una taza. Si Robert no me regala una taza, no vuelve. Pero te la puedo regalar o del PACA, que las tengo exactamente igual, pero del PACA o de conectado. O yo de penetrados no tengo, tío. Bueno, chicos. Bueno, venga. Chao, chao.